que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta. Please.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De de abundancia, recibió su esposa.
mayor bendición vale para mí. Y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirará la prisión, eso fue.
esconderán con ellas y yo en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el semblante serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición pareja, y después para Manasés, en el ser. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, y el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz de
el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumplir del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumplir del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven. Thank you.
Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Cerramos los audios, por favor. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das en este último tiempo, en esta última hora. Tu palabra ha sido revelada ya, oh Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre, también dijiste que no harás nada tú sin revelar a sus siervos los profetas, oh Padre. Entonces, en este último tiempo, nuestra realidad sería Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Esa es la razón, es el motivo, Señor, que nos juntamos con este compañerismo, Señor, a través de estos medios. Estos medios que Daniel quiso ver en su tiempo, Señor, pero esta ha sido la realidad. Mensajeros, profetas, querían vivir este tiempo, Señor, pero tú nos has dado este privilegio, Padre. Entonces, en esta tarde queremos agradecerte porque nos has enviado a existencia en este último tiempo para cumplir tu programa, oh Padre. Guíanos, Señor, en esta tarde con la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos enviaste, oh Padre. Sabiduría y entendimiento te pedimos, Señor, para cumplir tu promesa en este último tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Las bodas del Cordero. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, usted fuma porque usted quiere. Usted no tiene que hacerlo. Yo creo que la cosa más absurda que jamás he visto es una mujer yendo por la calle como ustedes las pueden ver a todas en los automóviles con estos cigarrillos allí entre sus dedos. Miren, es una desgracia. Ese es el movimiento más grande de la quinta columna que tenemos en la nación. Era una organización subversiva que ayudaba al enemigo durante una invasión. Cuando los doctores y la ciencia médica dicen que están llenos de cáncer y todo lo demás, y ellas se lo siguen fumando sin parar. Mirar a una mujer que supuestamente es cristiana, tendida allá en la playa bañándose en un grupo mixto, con un traje de baño, tendida allá. Yo tengo dos muchachas. No digo que no lo harían. Dicen que están bronceándose la piel. Ellas recibirán una bronceada de piel si estoy vivo. Será el hijo del Señor, será el hijo del Señor Branham, con una tabla como así de larga. Yo creo que es incorrecto. Párrafo 82. Y nos llamamos, oh, somos miembros de la iglesia pentecostal. Oh, qué vergüenza. Correcto. La iglesia pentecostal necesita una limpieza de arriba abajo y por todo el sótano y el piso de arriba. Eso es correcto. Y, sin embargo, a pesar de todo, es lo mejor que tenemos. Pero puede que es como en la revolución en el tiempo de Juana de Arco. Francia necesitaba una revolución y luego necesitó una contrarrevolución para arreglar algunas de las cosas por las cuales estaban rebelándose. Y la iglesia pentecostal necesita una revolución. Correcto, ciertamente la necesita. Una revuelta contra las cosas que están incorrectas y aceptar las cosas que están correctas. Amén. Un bautismo fresco del Espíritu Santo. Una iglesia que se prepare. Párrafo 83. Recuerden, nunca será. Usted no puede decir, bueno, mire, yo pertenezco a esta, las asambleas, yo pertenezco a la cuadrangular o a la iglesia de Dios o a la de nombre de Jesús o a cualquiera de los demás. No, usted no puede entrar a través de alguna de ellas. Dios los llamó como un individuo.
y usted es el que tiene que limpiarse, por cuanto él está tomando a un pueblo de los gentiles por amor de su nombre, su novia, los gentiles. Esther se limpió ella misma, ella limpió su corazón. Eso es lo que ella limpió, eso es lo que la iglesia necesita, una limpieza de corazón. ¿Cómo limpia uno su corazón, hermano Branham? Lavados con el lavamiento del agua de la palabra por medio de la sangre de Jesucristo. Párrafo 84. La Biblia dice que es incorrecto que las mujeres actúen de esa manera y que los hombres las dejen hacer eso. Son los dos. Yo tengo poco respeto para un hombre que permite a su mujer salir a la calle con ropa puesta así. Él es un títere. Claro que sí, ella lo usa a él como un paño para lavar los platos. ¡Qué vergüenza! Debieran de ser hombres. Y un pastor que los deja pasar a su iglesia cosas como esas sin aporrearlas del púlpito es un cobarde. Lo que necesitamos son hombres. El Evangelio no con guantes de goma, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo con la palabra. La Biblia dice que esas cosas son incorrectas. Es incorrecto que la gente haga eso, que actúe de esa manera. Debiera de predicarse y vivirse en todo lugar. La iglesia necesita una purgación, una limpieza. 85 el párrafo. Esther purgó su corazón delante de Dios y se acercó con un corazón manso y humilde. La iglesia que va a ser la novia de Cristo. Ahora, recuerden, Esther rehusó el adorno mundano. Ella llevó el espíritu en su corazón para ir ante el rey. Y la mujer hoy día, la iglesia que cree que va a entrar porque tiene más miembros, porque es el grupo mejor vestido, porque tiene la organización más grande, la iglesia más grande en la ciudad y cosas como esas, ustedes van a errarlo a 1 millón de millas si ustedes están dependiendo de eso. Es un espíritu dulce, benigno y reverente a la palabra de Dios, lavados con el lavamiento del agua de la palabra. Y la palabra en usted es un lavacro. Amén. La iglesia necesita un lavamiento del evangelio completo. Eso es correcto. No solo un lavamiento parcial, sino un lavamiento del evangelio completo, lavados y hechos nuevas criaturas con Cristo Jesús. Párrafo 86. La novia de Jesús no es una novia sucia. Él no tendría a su novia sucia. Si una mujer viniese a casarse y pareciera como que acababa de salir de un chiquero allá afuera, un hombre con una poca de dignidad rehusaría casarse con ella. Él haría que se limpiara. Y cuando la iglesia de Cristo venga para casarse, pensando que va a entrar en la novia con todo el mundo colgándole ahí, la novia de Cristo no será así. No, señor. Tengo que apurarme. Ni la iglesia de Cristo, la del Señor Jesucristo será así. Esa iglesia no es una iglesia andrajosa tampoco, con trapos gastados de denominaciones. Ella no tiene que ser miembro de una gran denominación. Ella tiene que ser lavada con la sangre, comprada con la sangre. No diciendo que pertenecemos a la iglesia más grande, a la organización más grande, o a esto, o a aquello, o a lo otro. Ella tiene que ser pura, santificada, santa, sin mancha y sin arruga, por la sangre de su Salvador Jesucristo. 87. Así como Esther, el hombre interior en el corazón, el hombre interior, la mansedumbre y gentileza del Espíritu de Dios en el corazón humano, no la gloria ni la elegancia del mundo. Yo siempre he dicho que el mundo brilla, el Evangelio resplandece, oh, 1 millón de millas la separa. Hollywood brilla, la iglesia de Cristo resplandece con amabilidad y ternura y dulzura y bondad. Eso es correcto. Esther no quiso ataviarse con todos los vestidos modernos del mundo. Eso no parecía como la esposa de un rey. Y nosotros queriendo ser como el mundo y pareciera eso como la esposa de un hombre santo. Nosotros como la iglesia del Dios vivo ataviándonos con las cosas del mundo y luego parecernos como la esposa de un hombre santo. Pareciera eso natural. Si ustedes vieran a un hombre hoy que supuestamente debe ser un hombre santo y aquí viniera su esposa como la primera dama, con uno de esos peinados enormes así y con colorete en un lado,
Y esa cosa verde en el otro, que pareciera como que le dieron un golpe en la boca con una brocha de pintura, y toda clase de cosas como esas, caminando por la calle con ropa ajustada como una salchicha así, y con tacones bien altos, retorciéndose y andando remilgadoma por la calle, y decir, esa es la esposa de un hombre santo. No estoy contando chistes, yo solamente estoy haciendo declaraciones. Párrafo 88. Yo fui a uno de nuestros grandes movimientos pentecostales no hace mucho. Ya había puesto una carpa. Y el pastor me dijo, mi esposa es la organista. Yo dije, qué bien, hermano. ¿Le molesta si ella toca? Y yo le dije, no, no, señor, no me molesta. Y con el administrador, y el administrador dijo, el hermano Baxter le dijo, está bien. Él dijo, hermano Branham, venga para acá. Quiero que conozca a mi esposa. Y yo fui allá. Perdóneme, por favor, ven. No estoy tratando de hacer un comentario. Yo estoy tratando de declarar algo. Ven. Y la mujer traía maquillaje o no sé, esa cosa. Ustedes saben, venía todo arreglada. Yo nunca había visto algo así en toda mi vida. Y con un vestido que estaba tan escotado de aquí, sin la parte posterior y casi sin la parte de abajo, y yo casi nunca había visto semejante cosa en toda mi vida. Y ella tenía aretes enormes colgándole así y mucha cosa puesta. Y vi alrededor y pensé, ¡qué cosa! Yo soy un bautista y sé que no se debe hacer eso. Miré otra vez, dije, ahora, por favor, esto no es broma, pero tuve que decírselo al hermano y yo espero que eso le haya ayudado. No le dije por ser diferentes. Si lo dije así, fui un hipócrita, ven. Y necesitaría limpiarme a mí mismo. Yo le dije, señor, ¿dijo usted que su esposa era una santa? Dijo, oh, sí. Le dije, más bien parece como una impía para mí. Dije, yo nunca he visto tal cosa en la esposa de un ministro en toda mi vida. Eso no parece como la esposa de un hombre santo. Párrafo 89. Ni tampoco la iglesia del Dios vivo, que depende de sus modas, sus reuniones de té y fiestas de bunco y juegos de naipe y bailes y cosas sociales, ataviándose así mundanamente, se parece a la novia del Dios santo. Al fumar cigarrillos y danzar y tener fiestas y cenas de sopa y beber cócteles y todo eso y decir que son la novia de Cristo, esa no parece ser la esposa de un hombre santo para mí. No, señor. Él no escogería tal cosa. Él tomaría a una mujer que estuviera bien, con una que se pareciera a lo que él está tratando de representar. Yo creo que eso es la verdad. Puede que duela un poco. Párrafo 90, por último. Mi vieja madre sureña ha partido. Cuando yo era un pequeño muchacho, solíamos tener casi, no teníamos nada para comer. Y comíamos guisantes y pan de maíz. No sé si saben lo que son o no. Así que no, ella no tenía nada de manteca todo el año. Y nosotros teníamos que tomábamos una olla así y poníamos pellejos de carne en ella. Íbamos a donde cortaban, o sea, los carniceros cortaban la carne y nos daban los pellejos. Y nosotros les sacábamos la grasa y la vaciábamos allí. Cada sábado en la noche mamá decía que necesitábamos una dosis de aceite de castro. Y hasta este día yo no puedo soportar esa cosa. Y yo tenía que tomármelo. Y yo me acercaba a ella tapándome la nariz así. Yo le decía, mamá, no puedo tomármelo. Le decía, me enferma mucho. Y ella decía, si no te enferma, no te hace ningún provecho. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las Bodas del Cordero. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Las Bodas del Cordero. Párrafo 91. Así que yo creo que así es con la predicación del Evangelio. Si no lo conmueve a uno un poquito y hace que sus
gastronómicas, espirituales funcionen bien y lo enferma a uno un poco para hacerlo examinarse con la Biblia y ver si está ese mal genio y el egoísmo, la impiedad, el amor del mundo, la televisión y cosas así en la noche, y permitir que la iglesia quede vacía y los bancos de la iglesia vacíos, cuando uno debiera de estar allá como Jesús, si uno tiene su espíritu en sí, tratando de conseguir que todos en esa región vengan a su iglesia a recibir a Cristo. Y así nos llamamos la novia de Cristo. ¡Oh, qué lástima, amigos! La hora ha llegado. Su novia se ha preparado. ¡Oh, se ha preparado! Ella ha hecho a un lado todas estas cosas. Recuerde, Esther fue escogida y las otras fueron rechazadas. Y únicamente aquellos que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, serán los escogidos en ese día, cuando la corona de gloria sea puesta sobre sus cabezas, y los otros serán rechazados. 92. Permítanme contarles una pequeña cosa que ocurrió. Yo soy un misionero, como ustedes saben. Hago obra misionera evangelística y he estado como 7 veces alrededor del mundo en ultramar. No hace mucho en la ciudad de Roma. Roma es una gran ciudad para el arte y tenían allí una escuela de arte. Y varios de nuestros jóvenes americanos van allá cada año a adiestrarse 1 o 2 años en el arte para aprender a pintar cuadros. Hubo un grupo de jóvenes americanos que fueron allá hace unos cuantos años atrás, según me contaron la historia. Y cuando ellos llegan allí, se desenfrenan. Cuando están en Roma, hacen lo que Roma hace. Salen y se emborrachan y se desnudan y todo lo demás, y se alborotan, ambos muchachos y muchachas. 93. Y había allí una cierta escuela, y a esta escuela llegó este grupo de jóvenes americanos, y casi cada uno de ellos hizo lo mismo, pero una cierta jovencita no toleraba eso en lo absoluto. Ella no salía. En la noche ella leía mientras que todos salían a tomar. De día trabajaba constantemente. Bueno, ella era el hazmerreír de toda la escuela. Ella se mantuvo a sí misma como una dama. Se condujo como una dama. Aunque había jóvenes romanos y todo alrededor tratando de sacarla, ella rehusó hacerlo. No, señor. Ella se mantuvo con sus lecciones, aprendiendo a dibujar o a pintar, mejor dicho. Y ella se mantuvo en eso. 94. Por fin, un guardián anciano de ese lugar se mantuvo observándola, viendo que ella era tan diferente. Aunque él era un católico romano, él se mantuvo observándola de la manera que ella se conducía. Una tarde, la jovencita, estando en el parque en donde estaba el estudio, o sea, el lugar en donde estaba la escuela, caminó al patio y se fue hacia arriba de la colina. Y el sol estaba poniéndose. Y ella estaba allá arriba con su rostro limpio y hermoso y su pelo suelto, mirando al otro lado hacia la puesta del sol. 95. El anciano guardián estaba rastrillando allá en el patio y se mantuvo observando a la muchacha. Mientras él rastrillaba, algo insistía diciéndole que fuera a hablarle a ella. Así que él dejó su rastrillo allí, se quitó su viejo sombrero flexible, se acercó a donde estaba la joven y se aclaró su garganta. Ella se dio la media vuelta. Él dijo, perdóneme, señorita. Ella dijo, sí, señor, claro que sí. Y él notó que ella había estado llorando. Todos los demás habían salido a divertirse en grande esa noche. Él le dijo, señorita,
Espero que me entienda de la manera correcta en la que le voy a hablar, le dijo. Usted ha estado aquí por más de 2 años y he notado que el grupo con el cual usted vino continuamente están festejando, llegando a todas horas de la noche, borrachos y medio desnudos y todo. Pero he notado que usted no asiste a tales fiestas. Y dijo, y he notado que aparentemente usted siempre está mirando al otro lado del mar. Por las tardes usted sube aquí y se pone aquí todas las tardes y mira al sol ponerse. Siguió diciendo, ¿qué causa eso? Dijo, yo soy un anciano. Y tengo la curiosidad de saber qué es lo que causa esta diferencia entre usted y los otros. 96. Ella dijo, sí, señor. Le dijo, señor, yo estoy mirando a mi hogar hacia donde se pone el sol. Dijo, al otro lado, más allá de ese sol, está mi tierra natal. Y siguió diciendo, en esa tierra hay un cierto estado. Y en ese cierto estado hay una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad hay una cierta casa. Y en esa casa hay un cierto muchacho. Dijo, él también es un artista. Cuando salí para venir aquí, yo le prometí amarlo. Estamos comprometidos uno al otro. Y dijo, no importa lo que los otros hagan, eso no tiene nada que ver conmigo. Dijo, yo prometí vivir fiel y correctamente y siguió diciendo, yo añoro el día cuando me sienta a estar sobre las alas de ese gran avión que me llevará a ultramar y aterrizará en el aeropuerto donde él me encontrará. Él está construyendo una casa y nosotros viviremos juntos en esa tierra. Y dijo, esa es la razón por la cual yo actúo de la manera que actúo. Yo soy fiel a la promesa que le hice al muchacho y él es fiel a la promesa que me hizo a mí. Dijo, yo sé de él de vez en cuando y le escribo. Añadió, al correspondernos uno al otro, nos mantenemos comprometidos, esperando el día que volvamos a encontrarnos. 97. Oh. Qué bien le haría a un cristiano apartarse de las cosas del mundo. Y algún día, ¿qué será el entrar al puerto en las alas de una paloma? Él viene por una novia, una que no tiene nada que ver con el mundo o las cosas del mundo. Ella ha sido lavada en la sangre del cordero. Ella le ha comprometido su amor únicamente a él. El amor del mundo se ha ido y está muerto a ella. Las bodas del Cordero han llegado y su novia se ha preparado. 98. Vamos a pensar en esto mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Algún día, mientras contemplo la puesta del sol, yo también, hace 31 años. Y algún día, mientras contemplo la puesta del sol, yo también hace 31 años le hice una promesa a uno que yo le amé con todo mi amor. Yo siempre he tratado de defenderlo a él y su palabra donde quiera que voy. Y sé que hay muchos aquí así, esperando ese día cuando el viejo barco de Sion llegue al puerto y levante nuestras almas y nos lleve a la presencia de aquel a quien amamos y que le hemos prometido nuestro amor. Posiblemente hay algunos aquí en esta noche que nunca han hecho esa promesa y puede haber algunos que le han hecho y la han quebrantado. Si ustedes están en esa condición en esta noche, amigos, ¿por qué no regresan en esta noche y renuevan su promesa? Y si no lo han hecho, ¿por qué no vienen y la hacen en esta noche? Digan, Señor Jesús, yo te amo. Recuerden, si ustedes ya han hecho su promesa y todavía siguen enredándose en las cosas del mundo, Jesús no tendrá una novia así. Él no tendrá una que sea adúltera. Todo su amor debe ser para él.
Y si ustedes aman las cosas del mundo y las modas de este mundo más que a Dios, entonces ustedes no se han preparado. Párrafo 100. Está esa persona aquí en esta noche, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, que levantaría su mano y dijera: hermano Branham, ore por mí. Yo en verdad quiero ser de esa manera. Yo quiero ser parte de la novia y sé que estoy haciendo cosas que no debería de hacer. Ore por mí. Dios le bendiga, mi hermana indígena. Dios le bendiga, hermana, y usted, mi hermano, y usted, hermano. ¿Alguien más? Levante su mano y diga: ore por mí, hermano Branham. Sé que no estoy bien. Ahora, sea honesto consigo mismo. Mire su vida pasada. Usted tiene que ver hacia atrás antes de poder seguir adelante. Mire lo que usted ha sido y mire lo que ese espíritu que usted tiene lo ha hecho hacer a usted. Si usted no ha tenido, si usted proclama ser un cristiano y todavía está enredándose en las cosas del mundo, hermano, hermana, usted no puede más que estar ciego a menos que vea que está errado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos las bodas del Cordero, predicado este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 101 al 110. Bien, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, las bodas del Cordero, párrafo 101. Alguien dijo el otro día: hermano Branham, usted debería de dejar esa gente. Dijo: la gente le llama a usted profeta. Yo le dije: yo no soy profeta. Dijo: pero la gente cree que usted es. Usted debería estarles enseñando a las mujeres en lugar de estarles diciendo que usen el cabello largo y la clase correcta de ropa y cosas como esas. Usted debería estarles diciendo cómo obtener cosas espirituales. Yo dije: ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ni siquiera aceptan el ABC del jardín de infancia? ¿Cuando ni siquiera tienen la decencia común para limpiarse a sí mismas? Párrafo 102. Llamando a la novia de Cristo, yo no estoy diciendo eso enojado. Lo estoy diciendo en el amor de Dios, como dije en esta mañana, que si yo veo que usted va por el río en un bote y va a dar contra las cataratas, y ese bote no lo resistirá. Y yo gritando y exclamándole a usted, no estoy tratando de hacerle daño, yo le amo, porque si usted no presta atención, su vida se perderá. ¿Habrá alguien más que levante su mano antes de que oremos? Yo le veo a usted allá atrás, Dios le bendiga, y a usted, usted sabe que su vida muestra que usted está errado. Si usted ama el mundo más que a Dios, entonces hay algo errado en alguna parte. Mírese a sí mismo. Ustedes en el cuarto allá atrás, levanten sus manos y digan: ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Es correcto? Con toda honestidad, yo les digo que admiro la sinceridad. Ese es el problema con la iglesia pentecostal de este día. No tenemos esa real sinceridad que solíamos tener. No nos atrevemos a decir o admitir que estamos errados. 103. El diablo se ha agarrado de tal manera de la iglesia hasta que se está revolcando en la porquería del mundo. No haga eso. Su propia vida muestra que usted no tiene lo que usted dice que tiene. Entonces, ¿por qué no lo confiesa? El que confiesa sus pecados tendrá perdón. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Usted no puede encubrirlo. Dios sabe todo al respecto. Y si usted ve y sabe que no está viviendo correctamente, entonces, ¿por qué no lo confiesa, sale y lo aclara? A algunas personas sus pecados les son manifiestos antes, a otras se les descubren después. Primera de Timoteo 5:24. Que los míos se descubran antes. Déjeme decir todos los míos ahora mismo. Deje que Dios lo haga correcto. Esto es lo que debiéramos de hacer. 104. Hubo como 5 o 6 manos que fueron levantadas. De seguro que hay más en esta iglesia en esta noche de como 100 o 200 personas aquí. Quizás 150.
Ahora, Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, hermana. Es correcto. Dios te bendiga, hijo. Eso está bien. Las mujeres pentecostales no acostumbraban a cortarse el cabello, pero ahora lo hacen. ¿Qué pasó? Ustedes no acostumbraban a usar maquillaje. Su madre no lo hacía si ella era pentecostal. ¿Qué pasó ahora? Es porque ellas se han revolcado en las cosas del mundo y el mundo nos mira. Nosotros reclamamos ser una iglesia de la santidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos parecemos como la novia de Cristo. ¿Qué de ustedes, hombres allá afuera? Es la misma cosa, hermano. Les debería de dar vergüenza. Párrafo 105. Padre Celestial, cuando yo miro a través del edificio y hago un llamamiento al altar de tal manera, reprendiendo, echando abajo, parece ser muy duro, pero dentro de mí algo está sangrando. Cuando sé que estamos llegando al final, estos pequeños botes se romperán uno de estos días. La muerte llegará en la lucha. ¿Cuántas veces he sido llamado para estar al lado de ellos? Y les he escuchado decir, oh, hermano Branham, si tan solo pudiera vivirlo otra vez. Entonces, mientras estos pueden, Señor, corregirlo. Estoy tratando lo mejor, Dios, que el Espíritu Santo le revele a la gente que yo solo estoy tratando de ayudarles y no de regañarlos. Pero como dijo Pablo de antaño, Dios, yo no quiero que ellos sean heridos, pero yo quiero herirlos lo suficiente para que ellos puedan ver en dónde están errados. Párrafo 106. Yo ruego que tú le concedas en esta noche a esta gente aquí que está levantando sus manos con suficiente respeto para reconocer delante de Dios que ellos están errados y ellos quieren estar bien. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si usted nunca llama, ¿cómo se abrirá? Y si usted nunca busca, ¿cómo hallará? Permite que el Espíritu Santo, Señor, traiga a esta gente a un completo rendimiento a Dios en esta noche y que el gran Padre de nuestro Señor Jesucristo los santifique, cuerpo, alma y espíritu, y los coloque en el cuerpo del Señor Jesucristo, porque las bodas del Cordero están a la mano y su novia se ha preparado. Oh Señor, que esta sea la noche de preparación, porque mañana puede ser el día que nos encontremos con Él. Nosotros no sabemos en qué hora seremos llamados para encontrarle. Concédelo, Señor. Párrafo 107. Ahora, mientras estoy orando y ustedes tienen sus rostros inclinados, cada uno de ustedes que han levantado sus manos, si ustedes son profundamente sinceros con eso y en verdad lo sienten y no tienen vergüenza que la gente sepa que ustedes han estado errados, de todas maneras ustedes van a estar con ellos en el juicio. Y Dios ha puesto la suficiente convicción en ustedes para saber que ustedes están errados. No hace mucho tiempo yo estaba predicando algo parecido a eso. Yo hablé con una jovencita que estaba allá atrás. Ella se veía horrible. Era la hija de un ministro. Ella me encontró allá afuera de la iglesia y ella me dio una buena regañada. Ella dijo, ignorante. Era una descarada, con los labios pintados y el cabello cortado. Ella dijo, si yo quiero que alguien me hable acerca de eso, yo conseguiré a alguien que tenga un poco de sentido común. Dijo, nunca vuelva a tomar el púlpito de mi padre para predicar tal cosa como esa. Yo dije, ¿me quiere decir usted que su padre, un buen ministro bautista honesto como lo es, y no predicaría en contra de eso? Ella dijo, él no lo contrató para que viniera aquí. Yo dije, él no me contrató en lo absoluto. Yo vine por invitación. Ella dijo, yo nunca lo perdonaré por eso. Yo dije, eso está de usted. Yo simplemente sigo el ejemplo del Evangelio. El viento estaba soplando los rosales. Era una joven muy hermosa. Párrafo 108. Un poco después, como un año después, pasé por la ciudad y miré a esa joven con sus faldas colgando, fumándose un cigarrillo, caminando por la calle. Pensé, ¿esa es la esposa del hermano fulano o sea la hija? Y crucé la calle para ver si podía llegar a ella. Ella me miró fumándose este cigarrillo, echando humo por la nariz. Ella dijo, hola predicador,
así con una expresión vulgar de esa manera. Y yo dije, mira nada más. Ella dijo, dele una fumada a mi cigarrillo, sea un hombre. Y yo le dije, ¿que usted no tiene vergüenza de usted misma? Ella extendió su mano a su cartera y dijo, entonces tome un cigarrillo. Yo dije, vergüenza debería de tener de ofrecerle al siervo de Dios un cigarrillo. Ella dijo, entonces tome un trago de mi botella. Yo dije, por favor, no lo diga. La miré y no pude más que llorar. Por cuanto su papá es un buen hombre, yo la miré y pensé, oh hermano, ella creía que tenía mucho tiempo, 109. Yo empecé a caminar, no pude evitar que las lágrimas salieran de mis ojos. Yo seguí caminando. Ella dijo, espere un momento. Yo volteé y dije, sí, señora. Ella se regresó. Ella por poco estaba avergonzada de estar platicando conmigo en la calle y la gente pasando. Ella se acercó y dijo, ¿se acuerda lo que usted me dijo esa noche? Yo dije, siempre lo recordaré. Ella dijo, yo quiero decirle, predicador, que usted tenía razón. Ella dijo, yo contristé al Espíritu Santo por última vez. Ahora, aquí está el comentario que me hizo esa mujer y yo nunca lo olvidaré mientras que tenga vida. Ella dijo, él estaba lidiando conmigo esa noche, pero dijo, cuando yo lo rechacé en esa ocasión, esa fue mi última vez. Dijo, mi corazón ha estado tan endurecido, a mí no me importa de Dios, de la iglesia o de nada más. Yo maldigo a mi papá todos los días. Y ella dijo, yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de eso. Párrafo 110. Eso es contristar al Espíritu Santo por última vez. Piénselo. Vayámonos al hogar en las alas de una paloma. Seamos la novia. Pónganse de pie. Si ustedes están errados, vengan aquí adelante al altar y digan, yo he estado errado, hermano Branja. Yo tengo un mal genio. Yo he vivido impíamente. Yo no debería de hacer esas cosas que hago, hermano Branja. Yo he hecho esto, aquello y lo otro. Yo soy culpable de mentir. Yo soy culpable de robar. Yo soy culpable de alguna cosa. No he servido al Señor de la manera que debería. Y tengo vergüenza de mí mismo. Yo quiero que mi vida sea enderezada. ¿Podría usted orar por mí aquí en esta noche, hermano Branja? Con todo gusto. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: Las bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de enero del año 1962. Hermana Edith, Dios le bendiga. Los párrafos 111 al 120. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, las bodas del Cordero, párrafo 111. Si Dios escucha mis oraciones que hago a favor de los enfermos, ciegos y los afligidos, Él ciertamente escuchará la oración en favor del pecador. ¿Por qué no viene a ser parte de la novia en esta noche? Yo los invito a que vengan. Gracias, mi hermano. Yo admiro esa clase de valor que puede dar un paso al frente y admitir que está errado. Dios le bendiga, hermano. Párese aquí. ¿Me quieren decir que pueden levantar su mano y no ser sinceros? ¿Qué le ha pasado a la gente? Hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestra gente en este día? ¿Me quieren decir que ustedes levantarían su mano indicando que estaban errados y luego no venir? Y saber que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. ¿Por qué no vienen? Mientras el pianista, o si usted, hermana organista, toca un poco de música. 112. Yo les estoy invitando. Quiero preguntarles, ¿cuántos en esta audiencia han estado en las reuniones cuando ustedes saben que no soy un predicador? Yo no tengo educación. Dios le bendiga, Danita. Se necesita ser una muchacha auténtica para hacer eso. Es esta pequeña flor viniendo aquí ahora. Dios le bendiga, mi hermano. Eso es verdadero valor. Yo admiro a esa pequeña dama. Dios te bendiga, querida.
Yo tengo una pequeña niña como de tu edad en casa, la pequeña Rebeca. Yo te aprecio. ¿Eres hermanita indígena? Dios te bendiga, mi hermana, pequeña princesa. Dios sea contigo, cariño. Ustedes, hermanitas. Dios sea con ustedes y con usted, hermana. Ahora miren aquí. Sí, jovencitas como estas, muchachitas, tiernas de conciencia. Y luego de predicarles un sermón que les corta a pedazos. Y aquí vienen al frente sabiendo que están erradas y se paran aquí ante la audiencia para hacer una confesión. Seguramente ustedes, mujeres de más edad, ¿por qué no vienen? Vengan aquí y párense por aquí. Buscaré tu rostro. Sana mi espíritu herido y quebrantado. Vamos a cantarlo. Sálvame por tu gracia, Salvador. Salvador, escucha. Seguramente usted es lo suficiente sincero para orar una oración humilde. Llama, Señor, pruébame y ve si hay algo errado en mí. No me pases por alto. Dios le bendiga, hermana querida. 113. ¿Cuántos en esta reunión se han puesto de pie y han visto en la audiencia mujeres y hombres y todos ellos venir cuando yo estaba orando por los enfermos y el Espíritu Santo decirle cosas sobre sus pecados y demás y saber? ¿Cuántos de ustedes saben que eso es la verdad? Nunca falla. El Espíritu Santo me está diciendo, ese mismo Espíritu Santo, que hay algo aquí en esta noche contristándole. Ahora, eso es así, dice el Señor. Ahora, encuéntrelo aquí o allí. Yo no soy una persona dada a emociones, no, Señor. Yo sé exactamente en dónde estoy parado. Y yo conozco a Dios, eso es correcto. Hay muchos de ustedes que deberían de estar parados aquí, en donde estas jovencitas están. Ahora, ¿por qué no vienen? Les estoy invitando, yo no les persuadiré, solo les estoy diciendo. Alguien dirá, yo nunca supe de un llamamiento al altar donde el ministro reprendió la audiencia y cosas así. Esa es la manera que se debe de hacer. Uno no viene aquí por alguna historia que le desgarre el corazón, por alguna madre que se está muriendo o algo así. Eso es venir bajo emoción. Uno viene por causa de la palabra de Dios. Uno no viene bajo alguna emoción. Uno viene creyendo que Dios es Dios y que uno está en el juicio de la casa del Señor y ha venido implorando su caso. 114. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Yo quiero estrechar su mano y decirles que les aprecio. Con esta convicción, damita, yo le aprecio. Dios le bendiga. Que Él le dé ese espíritu valiente. Dios le bendiga, mi hermano. Dios sea con usted una vez más. Y entonces vamos a cerrar y posiblemente se cierre por última vez. ¿Ve? Yo no sé cuándo. Yo espero que no. Pero puede ser. ¿Ve? Salvador, venga aquí, mi. Yo quiero estrechar su mano y decir que yo aprecio su. Venga aquí, mi hermano. Quiero estrecharle la mano aquí. Aprecio su sinceridad. Dios le bendiga. Venga aquí. Dios le bendiga. Aprecio su sinceridad de pararse firme. Pases por alto, Salvador, que las bodas del Cordero han llegado y su novia se ha preparado. Humilde súplica. Mientras a otros estás llamando, oh, no me pases por alto, que solo estoy confiando en tus méritos. ¿Buscaría yo tu rostro? Sana mi espíritu herido y quebrantado, donde la palabra cortó. Sálvame por tu gracia, Salvador, Salvador, escúchame humilde. Mientras a otros estás llamando, oh, no me pases por alto. Recuerde, el Espíritu Santo fue el que cortó en su corazón e hizo que vinieran aquí. Solo piensen en los lugares que cortó y esa persona nunca olvidará eso. Siempre lo recordará. Si nuestro corazón no nos condena, pero cuando usted viene por algo de la palabra de Dios y usted lo pasa por alto, eso no es la simiente de Abraham. Abraham mantuvo la promesa de Dios en su corazón, a pesar de lo que venía o iba. Yo aprecio a todos estos que están parados alrededor del altar. Mi oración para ustedes es que Dios les dé el deseo de su corazón en esta noche y los haga un verdadero pueblo santo. Algunos de estos jóvenes
Aquí hay indígenas, hispanos, mexicanos, todos parados alrededor, gente que tal vez reclamaron ser cristianos por años, pero vieron que estaban errados. Ellos quieren estar bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Culpables. Y están listos para hacer las cosas bien con Dios a través del altar del juicio de Dios. Tienen que encontrarse con ello en alguna parte, amigos. Ustedes tienen que encontrarse con ello en alguna parte. Así que encuéntrense con ello aquí. No esperen hasta la mañana. Puede que se maten en un accidente en esta noche yendo a casa. 117. Recientemente en una reunión yo hice un llamamiento al altar y llamé de esta misma manera allá en Ohio. Y esa noche yo salí del edificio y me había ido como 15 minutos cuando escuché a alguien gritando al lado de la carretera. Y yo me paré y fui para allá. Un coche se había accidentado, se dio contra otro. Y una mujer que había estado sentada allí en el culto, tan nerviosa que se quitó su anillo, estaba tan nerviosa, ella se mató. Y ella venía hablando con su hija en esa carretera donde iba conduciendo. Ya la tenían allí lista para el hospital. Y ambas de ellas debieron de haber venido al altar. Y la hija dijo, las últimas palabras que mi madre me dijo antes de que el coche se accidentara fueron, hice mal en esta noche. Yo sé que sí. Y allí su vida fue llamada. 118. Oh, dirá usted, eso no me pasará a mí. Podría ser, podría ser. ¿Y qué si el Espíritu Santo ya nunca más le condena? ¿Le dice que está errado? Entonces usted se encaminará a la eternidad así. Y usted sabe que con esa clase de espíritu usted no puede hacerlo. Señor, mire hacia atrás en su vida y vea cómo ha vivido. Y mire hacia allá atrás. Y vea si es la vida amorosa y humilde de Jesucristo, concordando con toda su palabra. Si no es así, entonces venga a hacer las cosas bien. ¿Por qué tomar un sustituto cuando los cielos están llenos de las genuinas bendiciones pentecostales que limpiarán su corazón y purificarán su alma? ¿Qué no es así? 119. ¿Cuántos ministros hay aquí en esta noche? Quiero que algunos de ustedes, hermanos, vengan aquí conmigo, o sea, si eso está bien, hermano, sí, venga aquí. ¿Lo harían solo por un momento, hermanos? Eso es. Jesús dijo en su palabra, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 6 dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Una resurrección. Versículo 40, una resurrección. 120. Pueblo, tenemos que enfrentar eso, debemos hacerlo, simplemente tiene que hacerse. Así que no es emoción, la emoción va con ello, por supuesto, eso es correcto, pero se trata de un corazón consagrado. Simplemente tome la palabra de Dios y diga, Dios, hice mal, me arrepiento que hice eso, tú conoces mi corazón, hice mal, yo confieso mi mal aquí en este terreno. Y de esta noche en adelante estoy comprometido contigo. Soy parte de la novia. Nunca haré eso otra vez. Nunca dejaré que mi mal genio se descontrole otra vez. Actuaré como una dama. Actuaré como un caballero. Haré las cosas que la Biblia dice que haga. Ahora mismo te tomaré en tu palabra. Entonces usted está llegando a alguna parte. ¿Creen ustedes eso, predicadores del Evangelio? ¿Es verdad eso? Eso es correcto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje, las bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 121 al 132. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Vamos a continuar con el mensaje Las bodas del Cordero, del año 62-01-21. Párrafo 121. Ahora, inclinemos nuestros rostros en oración. Cada uno de ustedes en su propia manera. Recuerden, a su lado está Cristo. Frente a ustedes, aquí en el altar, hay cristianos orando. Detrás de ustedes, ministros del Evangelio orando. Ahora, eso los pone a ustedes en una atmósfera de oración. Ahora es su confesión, la del corazón a su manera. Señor, estoy errado. Me arrepiento, Señor, de haber hecho estas cosas. Yo ahora confieso mi pecado. Yo creo en ti, te acepto ahora. Yo quiero ser parte de la novia. Lo pido en el nombre de Jesús. Ahora mantenga su confesión en su corazón. Ahora yo voy a orar por ustedes. Párrafo 122. Padre Celestial, cómo me contrista a veces cuando yo contemplo a la gente que me ama y ver cómo tú tomas la palabra y la expones allí y que corta hasta los tuétanos, pero luego tú vienes al momento para vindicar que es verdad, es la verdad. Aquí están hombres y mujeres y hasta damitas, muchachitas paradas aquí con sus rostros inclinados y con lágrimas en sus ojos aquí en el cambio de la vida. Y yo pienso cómo podría terminar allá en ese grupo torcido del rock and roll, poseído del diablo y oprimido por el demonio. Aquí están, paradas en esta noche con sus rostros inclinados, diciendo algo sobre lo cual ellas pueden poner sus manos para decir, Señor Dios, límpiame de todas las cosas del mundo. 123. Aquí hay hombres de edad mediana, hombres jóvenes, mujeres ancianas, mujeres jóvenes, todos parados juntos, están confesando que ellos están errados. Tú hablaste a sus corazones y no hubieran estado aquí. Eso muestra que ellos ni siquiera pueden pararse de sus asientos menos que una decisión ya haya sido hecha. El Espíritu de Dios estaba alrededor de ellos y les dijo, ustedes están errados. Y su pequeña vida dijo, Señor, entonces yo te necesito. Y el diablo dijo, quédese inquieto. Pero el Espíritu de Dios dijo, levántate, levántense. Y ellos se acercaron en obediencia y están parados aquí en el altar. 124. Ahora, como yo te he citado tu palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si vuestro si vuestros pecados fuera como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Si rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Venga y de mí compre vino y aceite. Mi gracia es suficiente. El que oye mis palabras, crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora las bodas del cordero han llegado y la novia se ha preparado. Padre, ellos son tuyos, son trofeos de tu palabra. Ellos están aquí para ser lavados por el agua de la palabra, porque es el evangelio completo. No está perdonando nada. Se ha rebajado a tal grado para llegar al nivel del jardín de niños. Está sacando las raíces de amargura, las raíces de indiferencia, las raíces del mundo. Sácala, Señor, porque por medio del Espíritu Santo, échalas de esta gente. 125. Yo los reclamo para ti en esta noche. Jesús, como tu tesoro personal, como joyas en tu corona, como miembros de tu novia, reclamo sus vidas. Yo oro con todo mi corazón con estos ministros, estos siervos del Dios viviente. Yo ruego que quites de ellos, Señor, las cosas del mundo y les des valor para pararse frente a Satanás. Concédelo, Señor. Creemos que tú lo harás. Tú dijiste, pedí al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahora, tú nunca dijiste, quizás lo haré. Dijiste, yo lo haré. Y yo creo que eso es la verdad. Amén. 126. También está escrito en las Escrituras, en mi nombre echarán fuera demonios. Ese es el diablo que tomaría a una jovencita o a una mujer y destruiría su vida. Es el diablo que tomaría a un hombre y destruiría su vida. Y yo cité esta pequeña historia, Señor, en mi oración, y yo ruego que tú me escuches y contestes mi oración, y que cada uno de estos sean reclamados en esta noche como joyas para el reino. Ellos han venido, y yo tengo que dar cuenta por mis palabras en esta noche, y aquí han venido a pararse conmigo.
para tomar nuestra posición al lado de Cristo. 127. Ahora, Satán, tú perdiste, tú impediste a algunos cuantos que vinieran, pero no ganaste la batalla. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Satanás, yo te digo a ti que un día había un muchachito que pastoreaba las ovejas de su padre, y el león vino y tomó una de ellas y la sacó, tratándola vilmente y la iba a devorar. Pero este verdadero pastorcillo, él no tenía mucho más que una onda, pero tenía fe en el Dios viviente. Él fue tras ese león y lo atrapó y lo mató. Él se levantó contra él y lo agarró de su barba y lo mató. Él tomó la oveja de su boca y lo regresó a los pastos para su sanidad. 128. Tú tomaste esas preciosas ovejas del Señor, estas damas que les causaste que se cortasen el cabello y usaran maquillaje y que se vieran como a cosas que la Biblia condena. Pensaste que las tenías, pero vengo con esta simple onda de oración. Los estoy trayendo de regreso en esta noche. No los puedes retener ya más. Perdiste la batalla. Suelta a estos preciosos hombres parados aquí, corderos de Dios. Te los conjuramos en el nombre del Señor Jesucristo. Pongo en medio de estos hábitos y mal genio e inmoralidades o cualquier cosa que sea, yo pongo la sangre de Jesucristo por fe nuevamente entre ellos y esa cosa. Tú no los atraparás ya más. Ellos están en los pastos del Padre. Son sus hijos. Aléjate de ellos. Yo te conjuro en el nombre de Jesucristo. 129. No hay diablo en el infierno que les pueda tocar. Si ustedes pueden creer eso, ustedes están cubiertos con la sangre. Ustedes están rodeados con la oración de ministros del Evangelio, mensajeros del pacto, con oración. Todos ustedes que están parados aquí, vinieron aquí sabiendo que tenían hábitos, faltas y cosas por las cuales se avergonzaron. Y si ahora ustedes las ponen en el altar de bronce del juicio de Dios y lo aceptan ahora como su perdón que Cristo le da a ustedes, ofrecerían su mano por fe, levantándola y diciendo, yo ahora lo acepto, se ha ido y de ahora en adelante nunca lo hará más. Ustedes son salvos por la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea Señor, sea Dios, perdón. 130. ¿Hay alguien más que quisiera pasar a unirse con este grupo? ¿Hay algún enfermo en el edificio que quisiera ponerse de pies para que se orase en este mismo momento? Póngase de pies. Quiero que cada uno de ustedes aquí, si usted no es un miembro de alguna buena iglesia del Evangelio completo, vaya a una. A esta misma, si usted puede y si vive aquí cerca, busque al pastor y sea bautizado. Entonces, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, ore que Dios le dé el Espíritu Santo y le llene y le haga un miembro de la novia. Miren allí, hermanos, a la gente enferma. El diablo no puede retener a esa gente. Este es el tiempo de liberación. Aleluya. ¿Que no creen ustedes eso? 131. Entonces inclinemos nuestros rostros para orar. Y cada uno de ustedes allí que tienen enfermedades, ustedes que están de pie, pongan las manos sobre el otro. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mantengan sus manos uno sobre el otro. Ahora no oren por ustedes mismos. Ustedes oren por la persona enseguida sobre la cual ustedes tienen las manos puestas, porque ellos están orando por ustedes. Vamos a orar juntos como la iglesia cristiana. 132. Señor Jesús, estamos agradecidos por la victoria en esta noche, por las almas que están viniendo a ti. El diablo se ha llevado a algunos de tus ovejas, poniéndoles enfermedades. Nosotros venimos a reclamarla de vuelta, y como la iglesia del Dios viviente, reprendemos al diablo y le decimos, suelta a esta gente enferma, Satanás. Te conjuramos en el nombre de Jesucristo para que ellos puedan ser sanados. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa de Dios y nosotros sabemos que es la verdad. Ellos son sanados por las heridas del Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes lo creen, levanten sus manos y alábenle. Amén. Muy bien.
pastor. El lugar es suyo. Dios le bendiga, hermano. Fue agradable haber estado con usted en esta noche. Dios sea con usted. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Las Bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La confirmación de la comisión, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de lecturar estos mensajes, tan Dios un mensaje. La confirmación de la comisión del año 620122. Párrafo 1. Pueden sentarse. Estaba tan distraído escuchando un testimonio que olvidé prestarle atención a la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí esta noche en el servicio del Señor y de conocer al hermano O'Neill. Y yo estaba observando que ellos estaban haciendo señas al sordo y mudo. Y el hermano me estaba contando que la señora que estaba en la silla de ruedas la otra noche, que tenía ese cáncer grande en ella de esa manera, que fue sanada de una manera tan milagrosa que ella ya no está en la silla de ruedas. El cáncer ha desaparecido y se está gozando tremendamente. Y yo estuve tan agradecido por eso, que es bueno estar aquí esta noche, hermano O'Neill, y con esta congregación de gente tan fina aquí en Estoy aquí en Tempe, o mesa. Un hermano dice Tempe. Y todo ha crecido tanto por aquí desde que estuve en esta región hace como 35 años, a tal grado que casi ya no conozco el lugar. Y es muy agradable estar en la casa del Señor. Párrafo 2. Al venir entrando una jovencita estaba parada allí, la cual es la pequeña señorita O'Neill, y una pequeña, dos jovencitas más, y me estaban hablando allí junto a la puerta. Y yo dije, me dice que va a helar esta noche aquí, dije, ustedes sureñas se van a congelar por aquí. Entonces la otra damita miró a la otra y dijo, bueno, que ella era la Lua, y la otra dijo que era de Minnesota. Y yo dije, antes que eso yo dije, cuando salí de casa, la temperatura estaba a 14 grados bajo cero, y esta jovencita de Lua o de Minnesota, una de las dos, dijo, bueno, que estaba a 52 grados bajo cero cuando ella salió. Me vine a dar cuenta entonces que yo era un sureño, 52 grados bajo cero. Si obtuviéramos eso en mi región, verdaderamente nos congelaríamos. 52 grados bajo cero. Eso es algo frío.
¿No es cierto? Si se pone así de frío. Parágrafo 3. Ahora estamos, consideramos este un gran privilegio, el estar aquí con ustedes esta noche, en ese tiempo de compañerismo junto antes de la convención de los hombres de negocio. Eso es, la convención empezará este jueves que viene, allá en el Hotel Ramada. Está de la calle Van Buren. Y ciertamente los invitamos a ustedes a que asistan. Habrán algunos predicadores maravillosos en la convención. Y el hermano Belmer Gardner es uno de los que yo conozco. Pienso que ellos tienen algunos de los hombres de negocios que van a predicar. Y yo creo que Jim Boron es uno de ellos. Y el doctor Red. Y por supuesto el hermano Rose. Siempre está aquí. El hermano Steve de Texas. Así que estoy seguro que ustedes se gozarán grandemente si van allá. Verdaderamente estamos emocionados esperando esta convención. Confiamos que será como lo fue en la otra ocasión, únicamente que más grande. Y recuerden que vengan todos sin excepción. Todos están invitados. Y luego, si es la voluntad del Señor, yo pienso que todo, que tengo un tiempecito separado que me va a permitir que predique otra vez en el desayuno el sábado por la mañana. Creo yo, en la reunión del domingo en la tarde. Eso es, si el Señor lo permite. Así que considero eso un gran privilegio, el poder pararme con esos grandes hombres y dar un testimonio al Señor, o para el Señor, mejor dicho. Párrafo 4. Y pido que Dios bendiga al hermano O'Neill aquí y a este grupo fino de cristianos aquí que están peregrinando, esperando al Señor. Pues verdaderamente nosotros somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro hogar, pero estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que solo somos peregrinos, no somos. Ese no es nuestro hogar, simplemente estamos de paso por aquí y eso nos da este privilegio tan grande. Quizás si pongo esto por acá, hermano, el hermano Branham ajusta el micrófono, nos da este privilegio tan grande, está mejor así, ¿sí? Párrafo 5, es un privilegio tan grande estar aquí para disfrutar este tiempo de compañerismo con usted, cristiano maravilloso. Y cuando oí que se me había dado el privilegio de estas diferentes personas, de estas iglesias que me iban a permitir hablar en ellas, justo antes de la convención, pensé, es un momento maravilloso para expresar nuestro agradecimiento a estas diferentes organizaciones que han cooperado en el pasado, en mis misiones alrededor del mundo, las Asambleas de Dios, la Cuadrangular, la del nombre de Jesús, la Iglesia de Dios y tantas, y las independientes alrededor del mundo, todas ellas uniéndose como una y para la gloria de Dios. Y Dios ha estado haciendo algunas cosas muy tremendas entre ellas y estamos agradecidos. Y luego regresar a donde podemos expresar nuestros pensamientos y nuestro compañerismo. Anoche estaba mencionando aquí en el tabernáculo compañerismo donde tuvimos el servicio y que, párrafo 6, yo tenía un viejo amigo, el hermano Bosworth. Muchos de ustedes recuerdan el hermano Bosworth. Y él me decía, dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Y yo dije, creo que sí, hermano Bosworth. Digo, son dos compañeros en un barco. Así que sí, él tenía un sentido del humor y ahí. Y a mí siempre me gustó eso. Dos compañeros en un barco. Así que la cobija siempre se estira un poquito para ayudar al otro individuo. Ustedes saben. Y eso está muy bien. Párrafo 7. Ahora, verdaderamente confío que ustedes orarán por mí. Y yo este día envié a mi hijo hace un rato para ver si había alguien que quisiera que se orara por él. Realmente no vine para tener servicios de sanidad, sino solo para hablarles. Cualquiera sabe que yo no soy
un predicador, lo que me ha oído alguna vez, perdón, los que me han oído alguna vez, pero yo no tengo educación y no sé predicar, pero yo por lo general oro por los enfermos. Y al venir, por lo general, la gente se reúne para que se ore por ella. Por supuesto, hay tanta gente enferma, pero el domingo yo no mencioné nada al respecto, porque yo llamaría a la gente de otras iglesias para que vinieran a estas ciertas iglesias en las que yo iba a estar el domingo, para así orar por ella. Y pensé que eso pudiera lastimar a algunas de las otras iglesias, así que dejé eso quieto. Párrafo 8. Ahora, anoche, anuncié que esta noche oraríamos por los enfermos aquí. Y si Dios lo permite, quizás mañana en la noche o a la siguiente noche, una de ellas, oraremos por los enfermos otra vez. Así que confío que eso estará bien, que el Señor sanará a todos los enfermos aquí esta noche. Y déjenme decirles, mi precioso amigo, por encima de todas las cosas, yo confío que los enfermos de pecado sean sanados esta noche. Ven, si el Señor los sana a ustedes de sus enfermedades, ustedes probablemente, si viven más tiempo, volverán a enfermarse. Ven, pero la vida eterna es lo que estamos buscando. Eso es correcto, porque esa es la verdadera cura. Y yo confío que si hay alguien aquí que no es un creyente de Cristo, que llegue a ser un creyente esta noche, y si usted está aquí y no ha nacido de nuevo o no ha recibido el Espíritu Santo, no ha sido lleno con el Espíritu Santo, yo confío que esta sea la noche en que eso suceda. Si usted es un descarriado, confío que el Señor Jesús haga algo tan real esta noche para usted aquí, y que haga arder su corazón de tal manera que regrese al compañerismo de él otra vez, porque él está esperando con brazos abiertos, esperando. Párrafo 10 para terminar. Yo prediqué hace años en una ocasión un pequeño sermón en el Templo Ángel, cuando ellos estaban celebrando el jubileo pentecostal, los 50 años de jubileo, y recuerdo que la primera noche prediqué sobre santidad, en lo cual creo, y no era mi propósito hacerlo, pero ustedes saben, solo estaba cortando a la gente, y por la manera que la gente se había apartado del Pentecostés original, cuando allá, en el principio, cuando el Espíritu Santo cayó, cómo es que esa gente vivió la vida, y los que ellos hicieron, y lo que ellos hicieron hace 50 años. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura, un nuevo mensaje titulado La Confirmación de la Comisión, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, dije, oh, nosotros hemos avanzado bastante, hemos adquirido grandes organizaciones desde entonces, grandes edificios bonitos y predicadores altamente pulidos. Y yo dije, me pregunto si nosotros todavía tenemos la bendición pentecostal que teníamos en aquel entonces. Ven, ven. Dije, solía ser que nuestras hermanas que venían a la iglesia, era una vergüenza que una de ellas tuviera cabello corto, usara maquillaje o algo así, pero ¿cómo que bajaron la guardia en alguna parte? Párrafo 12. Y allí estaba un amigo mío, el cual es un hermano pentecostal también, y muchos de ustedes pueden que lo conozcan. Su hermano es Borch Clipboard. Bueno, muchos de ustedes lo conocen. Y el hermano Bot es un íntimo amigo mío, solo que no estamos de acuerdo sobre doctrinas, porque él es tal pensador calvinista, al grado que piensa más allá de mí. Así que yo solo puedo pensar como calvinista mientras permanezca en la Biblia. Ven. Y entonces cuando se sale fuera de allí, está más allá de mi pensar. Yo no puedo pensar más. 13. Así que lo vi en la plataforma. Así que cuando nos bajamos de la plataforma, él me encontró allá afuera y me miró. Él dijo, tux, 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 debería darte vergüenza. Un mensaje tan legalista.
Tú sabes que no es así. Él sencillamente me hizo pedazo, ustedes saben. Y al siguiente día yo prediqué sobre el cordero y la paloma, y el Señor verdaderamente bendijo el mensajito todo entrecortado. Y cuando salí, él se estaba secando los ojos. Ustedes saben, él dijo, estuvo bien, pero muy sencillo, muy sencillo. Y yo dije, estuvo bien, dijo, pero muy sencillo. Él era tan, puede predicar en 7 idiomas, ustedes saben, así que mi manera de hablar kentuckiana era tan sencilla para él, mis mejores modales no le llegarían ni a sus talones, ven ustedes. Así que más o menos así es como yo tengo que hablar, sencillo. Yo creo que el Evangelio es sencillo. La Biblia dice, es tan sencillo que un torpe no se extraviará. Ven, así que lo que ustedes tienen que hacer es recordar el ABC. ¿Saben ustedes lo que eso quiere decir? Siempre creer en Cristo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Eso lo concluye ABC. Y ustedes están completamente educados por lo que a mí me respecta. Párrafo 14. Así que miren, hay gente que está de pie y yo aprecio eso. Y miren, yo no vine para predicar. Yo voy a orar por los enfermos. Pero para formar una pequeña base, hablaremos sobre las escrituras. Creo que como que me agoté predicando el otro día allá donde el hermano Fulier. Yo le llamé Tabernáculo Vida o algo. Un hermano dice Tabernáculo Fe. Tabernáculo Fe. Pienso que los retuve la otra noche antes de ir a la iglesia. El pastor o alguien me había enviado una nota diciendo, oiga, a esta gente le gusta acostarse en la noche. Y yo muy raramente predico más de 6 u 8 horas, así que nunca me pasó de eso. Entonces, allá donde el hermano Outland, la otra noche yo pensé que él casi iba a tener que sacarme del púlpito, así que vale más que no me prolongue mucho esta noche, estando muy lejos de aquí y algunos de ustedes vienen de tan lejos. Ahora, es bueno estar aquí y antes que abordemos la palabra, en estos momentos hablemos con el autor. Párrafo 15. Alguien dijo no hace mucho cuando yo estaba en el tabernáculo del Evangelio en Fort Wayne de B.E. Rediger. Él era un gran hombre de Dios que murió hace años, que el Señor verdaderamente bendijo a ese hermano. Él era un poderoso hombre de fe. Cuando yo era un jovencito, solía sentarme con Paul Reed, siendo apenas un ministro joven. Y luego la hija del hermano Rediger perdió el juicio, se volvió loca y un día ella estaba sentada en mi cobertizo para el carbón, una mañana de Pascua. Y me dijeron, una muchacha demente está allá atrás de la iglesia. Y yo acababa de llegar de una campaña y fui allá atrás y me di cuenta que era la hija de B.B. Rediger y la hermana Rediger estaba sentada allí y mi corazón casi desfalleció. Ella estaba parada allí, peinándose su hermoso cabello largo con los dedos y gritando, un níquel es un níquel, un centavo es un centavo. Una mujer joven, muy hermosa, mientras me arrodillé allí y dije, Señor Jesús, ten misericordia de ella. Eso lo concluyó. Ella está casada y ya tiene 2 o 3 niños. Ella sencillamente está bien, ven. Y tal gracia y sencillez. Nosotros miramos muy allá y nos extendemos por encima de él, honestamente lo digo, tratando de encontrar lo que está tan cerca casi de nosotros. Seamos sencillos, creamos, tengamos fe, no dudemos. Párrafo 16. Yo estaba llevando a cabo una reunión allí. Olvidé el nombre del hermano pentecostal que tiene a cargo el tabernáculo ahora. Y yo estaba teniendo una reunión allí y hubo esta alabanza. Solo creed. Fue escrita por Raúl Reeder. Él fue un cristiano muy maravilloso y un gran mensajero de su día. Yo estaba sentado en el pequeño cuarto de estudio y ellos estaban cantando esa alabanza para que yo entrara a la plataforma, la cual la cantan por todo el mundo. Y yo estaba sentado allí y sabía que allí, en ese mismo estudio, fue donde Paul recibió la inspiración para escribir esa alabanza. Y allí salió, solo creed. Oh, eso sencillamente encendió mi corazón. Párrafo 17, por último. Y después que el servicio terminó, hubo varias grandes cosas de nuestro Señor Jesús había hecho en la reunión. Regresé allá al lado del lugar y estaba esperando, y hubo un hombre que vino. Él dijo, Señor Branham. Y yo dije, sí, señor. Él dijo, me gusta oír predicar. Dijo, pero su gramática es tan mala. Y yo dije, sí, señor, yo sé eso.
Él dijo, usted sabe, dice una de las cosas más horribles. Yo dije, sí, señor, eso es correcto. Dije, yo no tuve una oportunidad para obtener una educación. Dije, fui criado en una familia de 10, tuve padres pobres y yo tuve que ir a trabajar desde temprana edad para ayudar a sostener a mi familia. Ni siquiera obtuve una educación de primaria. Él dijo, mire, eso no es excusa. Usted es un hombre. Yo dije, bueno, es que estoy tan ocupado ahora en la obra del Señor que no tengo oportunidad. Dijo, aún así, usted pudiera estudiar por correspondencia. Dijo, mire, por ejemplo, esta noche allí usted dijo, todos ustedes pasando por este púlpito. Yo dije, bueno, yo no sabía la diferencia. Dije, no es así como se dice, ¿sí? Él dijo, claro que no. Dijo, usted debería haber dicho púlpito. Yo dije, él dijo, usted. Yo dije, bueno, muy bien, era una cosa u otra que yo había pronunciado mal o algo. Él dijo, bueno, usted sencillamente no conoce su Biblia. Yo dije, bueno, eso pudiera ser así, pero conozco muy bien al autor. Yo dije, eso es. Ustedes saben, no dice conocer su libro, sino conocer a él es vida. Ven, Satanás conoce la palabra, pero es conocerlo a él, el autor de la palabra. Ven, amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos y hermanas, de este glorioso mensaje, la confirmación de la comisión predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 18 al 24. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 18. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos a Él en nuestra manera humilde. Miren, con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones. Hay una petición especial que quisieran que la recordáramos por ustedes. Levanten su mano a Dios. Mantengan su petición ahí en su corazón, diciendo, Señor, yo necesito salvación. Yo necesito sanidad. Yo necesito algo. Dios entenderá. 19. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a tu santa presencia en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, venimos en su nombre, porque Él dijo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, sabemos que no podemos venir en nuestro propio nombre, no podemos venir en el nombre de nuestra iglesia, en el nombre de nuestro pastor, ni en el nombre de nuestra organización y esperar ser oídos. Pero nosotros tenemos la seguridad que si venimos en el nombre del Señor Jesús, Él nos ha prometido que seríamos oídos. Y te pido esta noche, Padre Celestial, mientras nos hemos reunido aquí en este pequeño tabernáculo que ha sido dedicado para tu servicio, el cual tu siervo, nuestro hermano O'Donnell, está pastoreando en este momento, apacentando las ovejas que están peregrinando en esta parte de la región. Ruego tus bendiciones sobre este pastor y sobre su familia, sobre la iglesia y sobre todas las ovejas que pastan aquí en la pradera. Párrafo 20. Te pido por cada iglesia que está representada aquí, por toda la gente y por aquellos que no son cristianos. Te pido que esta noche ellos lleguen a ser cristianos. Te pido por los hombres de negocio que están aquí. El hermano Rose, el hermano Williams y muchos otros, y por la convención que se aproxima aquí, que este pequeño sacudimiento de estar estos días por todo Phoenix y Tempe, Sunny Lope, y por toda la región aquí, sea la causa de que muchos cristianos tomen un nuevo agarre, que muchos descarriados regresen a Dios, que muchos pecadores vengan a Cristo. Que muchos enfermos sean sanados, concédelo, Padre. Habla a nosotros a través de la palabra esta noche, la verdad. Tu palabra es verdad. Sana a todos los enfermos y afligidos, tanto física como espiritualmente. Estas manos que se levantaron tienen una necesidad, Señor, y ruego que tú suplas todo eso esta noche por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
párrafo 21. Miren, a muchos de ustedes les gusta leer las escrituras con los que están leyendo. Deseo leer en dos lugares esta noche. Uno de ellos se encuentra en Marcos, el capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo 14. Y el otro se encuentra en San Juan. Creo que eso fue lo que escribí. Déjenme ver primero, ¿sí? San Juan 14, 12. Es el lugar de la segunda escritura. Y ahora en San Marcos, el capítulo 11, y empezando con el versículo 14. Y San Juan 14, 12. Miren, queremos escuchar atentamente la lectura, porque la palabra de Dios es lo que queremos oír. Primero, Marcos 16. Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Juan 14, 12. Jesús hablando. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me gustaría tomar como texto, si el Señor lo permite, sobre la confirmación de la comisión como texto. Y sencillamente hablar. Tengo unas cuantas escrituras y notas escritas que pudieran ayudarnos durante la predicación. Miren, la confirmación de la comisión 22. Ahora bien, yo pienso que todo debería ser confirmado. Si ustedes construyen una casa, tendría que ser construida de acuerdo al plan, o ellos no confirmarían la construcción de la casa, y ustedes tendrían que derrumbarla y construirla otra vez. Y yo pienso también que si ustedes fueran por la carretera, o estuvieran en su trabajo, y alguien se acercara a ustedes y dijera: yo soy un alguacil de los Estados Unidos, yo lo arresto a usted en nombre de mi oficio. Miren, ustedes tienen derecho a decirle a ese hombre, si ustedes lo miraran y él tiene puesto un uniforme y una insignia prendida en él, eso todavía no lo hace a él un alguacil de los Estados Unidos. Cualquier impostor pudiera usar eso. Ustedes pueden comprar una insignia aquí, en casi cualquier tienda de baratillo. Puede ir a cualquier venta de artículos donados y conseguir un uniforme o cualquier cosa. Eso no lo hace a él un alguacil de los Estados Unidos. 23. Para identificarse, él tiene que tener sus documentos con el sello sobre ellos para confirmar su afirmación de que él es un alguacil de los Estados Unidos. O de otra manera, él no es nada hasta que es confirmado que él es eso. Él tiene que confirmar su comisión. Y lo hace por medio de una afirmación sellada, una declaración, para mostrar que este hombre ha sido juramentado. Y él ha sido. Su comisión ha sido sellada con el sello de los Estados Unidos y luego por encima de su nombre. Y eso lo hace a él entonces, aunque tenga una insignia puesta o aunque él traiga puesto un uniforme. Mientras él traiga ese documento, él es el alguacil. Y esa es su comisión. Solo una insignia y un uniforme no servirá. Amén. 24. Lo encontramos muchas veces en el ejército.
Yo he oído de mis hermanos y de muchos de esos que estuvieron en ultramar, que muchas veces los japoneses y los alemanes y los otros países extranjeros que estaban contra nosotros en la guerra, si ellos podían tomar a un soldado muerto y luego tomar a uno de sus soldados que le quedara el uniforme, bueno, él podía imitar a un soldado americano y él tenía que ser identificado adecuadamente, o ellos nunca creerían a su uniforme o quizás a su etiqueta que traía en el cuello. Él tenía que ser identificado que era un soldado americano, porque fácilmente podía ser un espía. Cualquier espía de lo más inexperto puede usar un uniforme de los Estados Unidos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos este mensaje, la confirmación de la comisión predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 25 al 31. Amén, hermanos. Voy a leer del Voice, hermano, me avisa. Continuando con el mensaje de la confirmación de la comisión, párrafo 50, párrafo 25. Y eso lo encontramos en todos los niveles de vida. Encontramos eso hoy, quizás en la calle. Nosotros oímos a muchas personas decir que ellas son americanas. Y hace como 100, saliendo de la oficina de intendencia que solía estar allí en Jeffersonville, yo iba caminando una mañana para ir a patrullar. Y allí estaba un hombre bien vestido caminando por la calle con un enorme cigarro en la boca, un empleado del gobierno. Y él me miró temprano en la mañana con unos anteojos para el sol puestos. Yo dije, buenos días, señor. Él me miró y dijo, ja, y siguió caminando. Ahora, yo pensé para mí mismo, no dije nada, pero en mi corazón pensé que él realmente no era un americano, porque los principios americanos no están basados sobre tal cosa como esa. Correcto. Compañerismo y tolerancia y buena voluntad. Y miren, ven ustedes, no todos los que viven en América son americanos. Hay espías, comunistas y todo lo demás. Y de la única manera que realmente se puede saber si ellos están correctos o no, es por lo que en realidad está dentro de ellos. Si el corazón de ellos está en América o solo en su billetera, ¿ven? Depende en dónde está. Cualquier impostor puede tener estas supuestas credenciales y todavía no ser un artículo verdaderamente genuino. Es por eso que yo creo que todos los que están a nuestro lado llamándose a sí mismos cristianos, embajadores enviados del cielo, ellos deberían tener una confirmación de su comisión. Yo creo que debería haber una confirmación de su comisión. Miren, sabemos que Jesús dijo aquí en Marcos, el capítulo 16, que todo lo que él enviara en una comisión tendrían la confirmación. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, él no dijo ellos, quizás le seguirán o le pudieran seguir. Él dijo, id por todo el mundo. Ahora, alguien quiere decir que esa comisión terminó hace 2000 años, pero él dijo, por todo el mundo y a toda criatura. Estas señales le seguirán por todo el mundo y a toda criatura. ¿Ven? Y esas eran las señales que les iban a seguir para aprobar la identificación. La Biblia dice, el Evangelio no vino a nosotros en palabras solamente, sino también en poder y manifestaciones del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios y manifestándola. ¿Ven? Y en otras palabras, de la única manera que las señales de Marcos 16 pueden seguir al creyente, es que el Espíritu Santo mismo tome la palabra de Dios y se lo demuestre al pueblo. Eso es, miren, la fe hace a esa palabra vivir, ¿ven? La palabra es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿ven? Eso es quedarse con Cristo en la palabra. No se vayan a la derecha ni a la izquierda. Quédense exactamente con ella, ¿ven? Y entonces, de hecho, no es la palabra de ustedes,
sino que es la palabra de Él. Y la palabra de Él tiene el poder y la autoridad respaldándola. Ahora, y si el Espíritu Santo, el cual es la palabra de Dios o el poder de la palabra de Dios, entra con la palabra de Dios, hará que la palabra de Dios se manifieste a sí misma. Id por todo el mundo y demostrad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Qué hermoso cuadro es ese. Si tan solo entráramos profundamente ahora y escucháramos. Esas eran las credenciales que iban a estar en todo hombre que saliera a predicar el Evangelio. Y ningún hombre tiene derecho de predicar el Evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo. Jesús no le permitió a Pedro, a Santiago, a Juan, ni a ninguno del resto de ellos predicar el Evangelio hasta que esperaran en la ciudad de Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo los hubiera llenado. Porque es el Espíritu Santo el que hace que la palabra de Dios entre en acción, ¿ven? Ahora, esa misma palabra está tan viva esta noche como lo estaba en la hora que fue hablada, ¿ven? Todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo respaldando la palabra, el cual la pone en acción y demuestra el poder que ella prometió. Toda bendición que Dios prometió, todo lo que Él dijo, puede ser traído a vida si el Espíritu Santo está respaldando la palabra, porque esa es la cosa que vivifica la palabra y le da vida, ¿ven? Y miren, nosotros sabemos que eso es correcto. Jesús dijo, estas señales seguirán a todo lo que yo envío. Otros rehúsan, eso es todo, seguramente que sí. Cualquier incrédulo, cualquier crítico de la palabra, se puede presentar con una identificación de alguna denominación, alguna organización hecha por el hombre o algo así, diciendo, yo soy presbiteriano, luterano, bautista, lo que pudiera ser. Él fácilmente pudiera identificarse que está dentro de un compañerismo de esa misma iglesia denominacional, debido a sus credenciales, pero sus credenciales únicamente provienen de una organización que ha sido formada por una teoría y no por la palabra de Dios. Pero Dios, si Él es enviado de Dios, entonces estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Jesús así lo dijo. ¿Ven? ¿Ven? O ustedes toman lo que dijo alguna organización, lo que dijo alguna teoría hecha por el hombre. Ellos predicarán la doctrina de esa teoría. Y entonces esas son sus credenciales para la directiva de diáconos. O lo que sea, de que ellos tienen. Ya, Dios le bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Confirmación de la Comisión, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios te bendiga en los párrafos 32 al 38. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje La Confirmación de la Comisión. Párrafo 32. O ustedes toman lo que dijo alguna organización, lo que dijo alguna teoría hecha por el hombre, ellos predicarán la doctrina de esa teoría. Y entonces esas son sus credenciales para la directiva de diáconos, o lo que sea. De que ellos tienen buen compañerismo con esa organización. Yo no tengo nada en contra de eso, entiendan. Pero yo únicamente estoy defendiendo lo que Jesús dijo, ¿ven? Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y Jesús dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo. Eso quiere decir absolutamente, absolutamente os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y cómo puede un hombre creer que él es enviado de Dios y luego darse la vuelta y negar la mismísima comisión que Dios dijo que sería? Que sería la identificación de toda persona que él enviaría. 33. ¿Cómo puede un hombre decir, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede un hombre decir, no hay tal cosa como sanar a los enfermos? ¿Cómo puede un hombre decir, no hay tal cosa como hablar en lenguas, echar fuera demonios? Cuando esas fueron las mismísimas credenciales que Jesús puso en todo creyente que era, que él envió,
Eso es la autoridad. Ahora, ustedes pudieran ir a la escuela y obtener un PhD y un LLD y todo lo demás que ustedes quieran hacer. Y eso está bien. Esas son sus identificaciones de esa organización. Ellas están bien. Yo no tengo nada en contra de ellas. Ojalá yo las tuviera. Pero la identificación de parte de Jesús cuando Él envía un hombre es: estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Esa es la identificación de que Él ha sido enviado por Dios. Estas señales seguirán a los que creen. 34. Ahora, como ya dije, cualquier hombre impostor puede conseguir un uniforme o una insignia, pero eso realmente no es una credencial. Son las credenciales las que cuentan, no el uniforme o la insignia. Y hay mucha gente, y es una lástima que tenga que decir esto, pero es la verdad. Nosotros debemos ser honestos. Hay muchos de nuestra gente pentecostal que solo está usando la insignia y el uniforme, ¿ven? Porque ellos viven tan diferente a lo que realmente debería vivir un pentecostal. A tal grado que ya no valen nada. Eso es todo. Y eso únicamente trae un reproche sobre la causa. Eso es correcto. Hace a la gente ser sospechosa. 35. Pero Jesús dio la verificación que estaría bien, porque estas señales seguirán a los creyentes. Esa es la cosa. El Espíritu miró a través del transcurso del tiempo y vio que el hombre pervertiría su palabra y causaría esto, eso y lo otro. Así que Él lo hizo tan claro y tan positivo que no hay manera en lo absoluto de darle la vuelta. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Miren, nosotros sabemos que eso es la verdad. 36. Un incrédulo puede traer consigo estas credenciales denominacionales, pero eso no es lo que lo hace a él un hombre enviado de Dios. Ellos caminan por aquí con toda clase de libros debajo del brazo y por todo el país, y esto, y siendo esto de Jehová, y fulano de tal, y todo esto, y lo otro. Pero eso no quiere decir que así sea. No, Señor. Jesús dijo: pruébalos por la palabra. Eso es correcto. La palabra. Estas señales les seguirán. ¿Creen ustedes en el poder de Dios? Oh, nuestra iglesia enseña que... 37. Nuestra iglesia, eso no tiene nada que ver con ella. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? Sí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra viviente, hablada por un Dios viviente, debe estar en un ser viviente, y como un hombre o una mujer que reclaman que tienen el bautismo del Espíritu Santo, ¿pueden negar lo que Dios dijo en su palabra? Porque el mismo Espíritu Santo que escribió la palabra es el mismo Espíritu Santo que está hablando a través de la persona. Correcto. Tiene que ser así. Él no puede hacerlo. Sí, Señor. 38. Ahora bien, pero un hombre puede venir y decir: yo tengo una tarjeta de compañerismo. Yo pertenezco a esta iglesia o a esa iglesia. Eso todavía no es. Él pudiera tener un PhD, un LLD y todo lo demás de alguna gran escuela. Eso está bien. No tengo nada en contra de eso. Eso todavía pudiera estar bien. No tengo nada en contra de eso. Pero si Dios lo envió a él, y si él niega esta comisión, aquí, si él tiene eso más, esto maravilloso, pero si él tiene eso sin esto, entonces no sirve para nada. ¿Ven? Correcto. Está bien que un hombre use un uniforme y una insignia con las credenciales. Está bien, pero él pudiera usar el uniforme y la insignia sin las credenciales. Eso es correcto. Así que es una confirmación de la comisión que debe permanecer. Debe permanecer indudablemente. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La confirmación de la comisión. Mensaje predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 39 al 45.
¿Me escuchan? Gracias. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje, la confirmación de la comisión del año 62-0122, párrafo 39. Es incrédulo pudiera pasar y decir, bueno, yo no creo que hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Nuestras escuelas han enseñado que esos días ya pasaron. Nosotros ya no tenemos que tener eso. Y hay tantos de ellos que creen eso. Hay tantos de ellos que creen sinceramente eso. Hombres buenos, es porque ellos escuchan a la escuela en lugar de la palabra de Dios. Esa es la pura verdad. 40. Hace algún tiempo, en un cierto lugar, había una mujer. Ella tenía un hijo y él tenía un llamamiento de Dios en su vida, parecía que lo tenía, y la pobre madre anciana quería enviarlo a la escuela para hacer todo lo que ella pudiera para formarlo, lo cual eso es una cosa buena para hacer, pero ella lo envió a clases incorrectas de escuela. Ella lo envió a un lugar donde ellos empezaron a enseñar contrario a la palabra de Dios, y él siguió allí. Ella alababa para enviarla a la escuela y lo demás. Y pasó un largo tiempo y finalmente él no vino a casa por mucho tiempo. La madre anciana se enfermó. Ella se puso muy, muy enferma y se puso tan mal que el doctor dijo que ella no iba a vivir, que sí iba a morir. Entonces ella le pidió a uno de los vecinos que le enviara un telegrama a su hijo para que viniera a casa inmediatamente porque estaban esperando que ella muriera. 41. Entonces el vecino envió el telegrama y entonces el muchacho se preparó para venir. Pero un poco después le llegó otro telegrama y decía, no te preocupes, ella está bien. Así que entonces varios meses después el muchacho vino a casa a visitar a su madre y él le dijo a ella, se estaba regocijando al verla y diciéndole que él tenía su licenciatura en letras y todo lo que habían hecho, y lo bien que le había ido en la escuela. Y él dijo, a propósito, mamá, dijo, he olvidado preguntarle, dijo, usted me envió un telegrama hace como unos 6 meses para que viniera a casa. Dijo, yo estaba muy preocupado, y dijo, me alarmé mucho al respecto, y dijo, me preparé para venir, y luego llegó otro telegrama de que usted estaba bien, que usted se había puesto bien, y yo me alegré mucho por eso. Mamá, me gustaría decirle, o mejor dicho, mamá, me gustaría que usted me dijera qué sucedió, qué clase de medicina le dio el doctor, y qué doctor tenía usted, dijo. Me gustaría ir y comentarle de su buena labor. Ella dijo, muy bien, hijo, dijo, el doctor Jesús fue el que lo hizo. Él dijo, ¿qué dijiste, mamá? 42. Dijo, el doctor Jesús. Ella dijo, el doctor fulano de tal, mi médico, vino aquí y mi fiebre estaba tan alta que yo estaba fuera de sí. Y dijo, ellos dijeron que me puse peor y que me iba a morir. Y dijo, ¿sabes dónde está esa misioncita al dar la vuelta a la esquina, allá abajo en el callejón? Sí. Dijo, esa gente estaba teniendo una reunión de oración allá una noche y dijeron que el Espíritu Santo les dijo que viniera aquí y oraren por mí. Y dijo, tan pronto que oraron por mí, toda la fiebre me dejó. Y ella dijo, oh hijo, Dios dijo, aleluya, dijo, yo estoy sana. O dijo él, mamá, mamá, qué coraje tiene usted, pues usted no debería asociarse con tal gente como esa. Ella dijo, bueno, usted no debería tener aquí en la casa a esa gente. Ella dijo, oh, ¿por qué, hijo? Dijo, pues, gloria a Dios. 43. Él dijo, mamá, no digas esas cosas. Dijo, pues usted me sorprende, ¿ven? Dijo, pues usted no debería decir esas cosas. Dijo, pues, esa gente no tiene educación. Ellos no saben nada acerca de la Biblia. Oh, ella dijo, discúlpame, hijo, dijo, ellos vinieron aquí y me leyeron la Biblia, donde dice, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dijo, espera, yo la he leído muchas veces, la tengo marcada en mi Biblia, iré a mostrártela.
Oh, espere un momento, mamá, dijo. Eso es en Marco 16. Sí, allí es donde está, cariño, dijo. Marco 16. Dijo, oh, mamá, dijo, ¿ve usted? Esa pobre gente, ellos no saben nada. Dijo, nosotros aprendimos en la escuela que Marco 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirada, ¿ve? Realmente no es inspirada, solo fue añadida. Y la madrecita dijo, gloria a Dios, aleluya, y ella. Y el hijo dijo, mamá, ¿qué quieres decir? Dijo, yo solo estaba pensando, dijo, ¿pensando qué, mamá? Ella dijo, si Dios pudo hacerme eso con una palabra que no es inspirada, ¿qué pudiera hacer él con la que realmente es inspirada? Así que eso es correcto, ¿ven? ¿Ven? Eso es, oh hermanos, 44. ¿Cuál era el problema? Esa misioncita a la vuelta de la esquina tenía una credencial. Quizás no tenía un PhD, un LLD, pero ellos tenían las credenciales de Dios de esas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo que lo haríamos. Ellos tenían la confirmación de Dios. Ellos tenían su comisión de ir y poner su mano sobre los enfermos. Y ellos lo hicieron exactamente de la manera que Él dijo que lo hicieran. Y Dios confirmó la palabra con las señales que la seguían. Es una confirmación de que ellos habían sido enviados por Dios. Sí, Señor, eso es verdad. Muy bien. Mire, esa es una buena lección porque el muchacho había ido a estudiar y verdaderamente él tenía su PhD, pero aquellos tenían la confirmación de la palabra. Él tenía la confirmación de un título de cierto colegio, pero ellos tenían la confirmación de la palabra de Dios de los cielos con el Espíritu Santo para respaldar aquello de lo que ellos estaban hablando. Sí, Señor. Y Dios le dio la señal. Sí, Señor. Oh, cómo le doy gracias a Dios por eso. El pueblo de Dios siempre tiene eso. 45. Mire, sin duda, el incrédulo tendrá que tener un poquitito de la palabra de Dios para así torcerla, para hacer que encaje con el credo, para hacerla más engañosa. Ahora, ustedes saben que la mentira más grande que jamás fue dicha tiene mucha verdad en ella. Eso es correcto. Recuerden que toda la primera mentira que se dijo tenía 95% de verdad. Cuando Satanás le dijo a Eva en el huerto del Edén, todas estas cosas de Dios ha dicho, él admitió, eso es correcto, todo lo que Dios dijo, pero dijo, ciertamente no moriréis. Ahí lo tienen. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La confirmación de la comisión, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Margarita, párrafos 46 al 52. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje, La confirmación de la comisión. Párrafo 46. Alguien pudiera decir, ellos estuvieron en el tabernáculo aquí cierta noche. Sí, toda la gente se reunió. Sí, ellos cantaron himnos. Sí, el ministro habló. Sí, eso es correcto. Y luego, ¿saben qué? Ellos se pasaron la botella y todos se emborracharon. Incorrecto, ven. Sencillamente que cayó el espíritu y todos se emborracharon. Ven, hay mucha diferencia. Ven ustedes. Pues ellos no se pasaron la botella, sino que una bendición espiritual de parte de Dios cayó sobre la gente. Ellos sí se tambalearon. Ellos sí se cayeron y ellos sí se comportaron así, pero no con la botella lo que causó eso. Fue el Espíritu Santo confirmando su palabra con las señales que le seguían. Ven, ven, todo parecía correcto, excepto la botella. Ven, ahora yo diría, ¿estuvo usted allí? Sí, ¿estuvo el pueblo allí? Sí. ¿Se tambalearon ellos? Sí, sí. ¿Todo esto? Sí. Párrafo 47. Todo eso está bien, excepto esa sola cosa. Así que de esa manera
es el incrédulo, la persona que no está identificada con Dios. Ella dirá, oh, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Dios es el Padre de Jesucristo. Yo creo todas estas otras cosas. Ven, pero cuando se trata de esta otra parte, oh, eso es para otro día. Ven, allí está la mentira de ello. Eso es correcto. Él está tratando de torcer un poco de la palabra correcta para hacerlo engañoso a la gente. Pero, ¿qué? Jesús aclaró bien la cosa. Él dijo, estas señales confirmarán el mensaje que yo he enviado. Sí, señor. Párrafo 48. Yo fui un predicador bautista una vez. Todavía amo la gente bautista, pero encontré esta otra cosa. Bien, ahora no es exactamente la iglesia pentecostal. Yo no digo que es perfecta y que no hay nada mal en ella, pero eso es lo mejor que tenemos. Así que quedémonos con eso. Eso es todo. Ellos sí creen. Algunos de ellos quizás no tengan la fe suficiente. Yo me incluyo con ellos. Quizás no tenga la fe suficiente para hacer que todas las palabras se cumplan, pero yo nunca seré un obstáculo en el camino de alguien que tenga suficiente fe para hacer que se cumplan. Yo nunca me esconderé detrás de la incredulidad, diciendo que no se puede hacer. Si el hombre puede tomar la palabra de Dios y confirmarla con el poder de Dios, yo digo, gloria a Dios, Señor, levántame y déjame estar por fe en esa altura celestial. Amén. Sí, yo ciertamente me quedaría con eso. Ellos solo hacen un poquitito para cuadrar con sus credos, pero el siervo de Dios tiene su señal. Exactamente. Párrafo 49. En el Antiguo Testamento había un hombre que, cuando algunos de ellos no podían firmar sus nombres, así que tenían un sello y era una señal. Ellos la sellaban. De esa manera quedaba concluido. Un sello es una obra consumada. Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención. Ese es un sellamiento, una obra consumada, de que Dios los ha visto a ustedes, ha reconocido su fe, que han profesado tener en él, ha derramado el Espíritu Santo y los ha sellado hasta el día de vuestra redención. Esa es una señal que Dios les dio a ustedes, el Espíritu Santo. Eso es correcto. Y ha confirmado la fe que tenía dentro de ustedes. Y está dando la confirmación de ello, dándoles el Espíritu Santo. Y si ustedes han recibido el Espíritu Santo, esas señales seguirán a los que creen. Exactamente. Párrafo 50. Si él niega, ese hombre que va por ahí diciendo, miren, no escuchen a esa gente. ¿Estuvieron ustedes allá en el tabernáculo la otra noche? Sí. Sí, bueno, nosotros pertenecemos a tal y tal. Aquellos no son nada más que un montón de chusma. ¿Sabían ustedes que Pablo les dijo a Agripa que según el camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres? ¿Sabían ustedes lo que es herejía? Un hermano dice locura. Sí, eso es correcto. ¿No le dijeron a Jesús, ahora sabemos que estás fuera de sí? Fuera de sí significa loco. Ven, un camino que parece locura. Pues ustedes han pasado de muerte a vida. Aleluya. Ustedes ya no son del mundo, sino que han sido apartados del mundo. Ven, y por lo tanto la mente de ustedes es espiritual y piensan en las cosas de arriba y no en las cosas que acontecen aquí en la tierra. Su mirada está en las cosas de arriba. Aleluya. Párrafo 51, hermanos. Dios les bendiga. Ay, disculpe, hermano. Párrafo 51. Ahora,
Si esa persona niega que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, hoy por los siglos. Ahora, fíjense bien en eso. Ustedes lo oirán los oirán decir, oh, él es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Bueno, ellos dicen, él es el mismo, en cierta manera. ¿En qué manera? Ven, ¿en qué manera? Bueno, yo creo que él todavía salva. Ven, que he de sanar. Oh, no, él no hace eso. Miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, ellos dijeron, él puede sanar, pero no puede salvar. Ahora ellos dicen, él puede salvar, pero no puede sanar. Ven, eso simplemente es el diablo diciendo lo contrario. Pero si él en verdad es Jesucristo, el ungido, entonces es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo sanador, el mismo. Párrafo 52 para terminar. No es usted el que hace los milagros. No. Ellos quieren decir, déjeme verte hacer esto. Miren, Dios nunca me dijo que yo lo hiciera. Él ya lo hizo. La única cosa que yo tengo que hacer es tomar su palabra y aferrarme de ella, aleluya. Y él la va a cumplir, aleluya. Eso es correcto, eso es exactamente correcto. No es usted, es el Dios que está dentro de usted. Como dijo Jesús, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, amén. Él hace la obra. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Él vigila primero para ver una visión, lo que el Padre le dijo en San Juan, creo yo, 5:19. Ustedes lean eso, 5:19. Sí, ustedes lo leen. Él dijo, lo que el Padre me muestra que haga, eso también hago yo. Párrafo 53, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje a la confirmación de la comisión predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, del día 22 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 53. Dice, ahora entonces nos damos cuenta que si él niega que Jesucristo no es el mismo, únicamente hay una cosa que él no puede ser, una cosa en lo que él puede ser diferente, esa es en el cuerpo físico, el cuerpo. Ven, miren, en el cuerpo físico, Dios lo resucitó del sepulcro al tercer día y está sentado a la diestra de su majestad en las alturas, en él, en su trono. Jesús venció, tomó el trono de Dios. Nosotros lo que vencemos nos sentaremos con él en su trono, porque su trono es el trono de David, donde él reinará aquí en la tierra. Y ahora a la diestra de Dios, a la diestra de su poder y majestad, Jesús reina. Ahora allí, él es el sumo sacerdote que intercede en base a nuestra confesión. Cuando aceptamos su palabra, la creemos en nuestro corazón, la recibimos allí y no nos retractamos, sino que creemos exactamente que va a suceder. La verdadera simiente de Abraham se aferrará a esa palabra. No importa cuánto tarde, él la cumplirá. No hay una variación en ello, en ninguna parte. Él la cumplirá. Eso es correcto. 54. Ahora un impostor dirá, no, eso no es así. Entonces, mientras ellos niegan esta comisión, eso muestra que no pueden mostrar que su comisión está sellada. Ellos no pueden mostrarles a ustedes porque niegan. Sí, es igual que un oficial. Yo diría, bueno, mire, yo soy un alguacil de los Estados Unidos. Yo sé que soy un alguacil. Y aquí está una ley que dice que un alguacil debe llevar esta credencial sellada con el sello de los Estados Unidos. Ustedes dirían, bueno, eso era para otro tiempo que ya pasó. Nosotros no la tenemos que tener hoy día. Él es un impostor. Eso es todo lo que es.
Él no está correcto, él no ha sido comisionado, él no ha sido enviado. Y cualquier persona que niegue, que dice que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cualquier persona que niega que estas señales seguirán a los que creen, está tratando de salirse con la suya por medio de una clase de documento de ordenación sin un sello de la comisión. Miren, eso es exactamente correcto. Seguramente que es la verdad. No puede ser enviado de Dios, porque él está negando el mismísimo sello, que la mismísima confirmación de la comisión que él debe tener. 55. Si un oficial dice, usted no tiene que tener ese sello, usted mismo lo tiene. Aquí está, en el libro dice que usted debe tener ese sello. Aquí en las leyes de los Estados Unidos dice que un alguacil debe llevar este sello. Y si él no tiene ese sello, él absolutamente no es un alguacil. No lo reciban, porque él no es un alguacil, porque la ley del libro dice que él debe llevar ese sello. Jesús dijo, estas señales les seguirán. Les seguirán. No, les deberían seguir. Quizás les seguirán, o algunas de ellos les seguirán. Dijo, seguirán a los que creen. Esa es la confirmación de la comisión de que ellos habían sido enviados. Amén. Me gusta eso. Me hace bien al saberlo. Sí, Señor. Así que yo sé que esa es la comisión que vino a mi corazón, el sello del Espíritu Santo. Eso es correcto. Yo sé que todo creyente que verdaderamente es un creyente, si él ve a un hombre que niega la eficacia de ella, pues la Biblia dice que en los postreros días tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No los reciban en absoluto. Correcto. Ellos tendrán grandes iglesias y finas denominaciones y gran esplendor y gran belleza y todo lo demás así. Miren, la otra noche aquí en Fines, un grupo de esas jovencitas y jovencitos de allá bailando ese nuevo booty, o como ustedes llamen esa cosa. Y se emocionaron tanto en ese espíritu, a tal grado que ellos estaban afuera en las calles. Los policías tuvieron que arrestarlos. Estaban tan influenciados bajo el poder del diablo. Sí, y luego eso es popular. Pero dejen que un hombre dance en el Espíritu alguna vez, bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es correcto. Eso es, las señales de Dios seguirán a los que creen. Sí. No puede decir que él es enviado de Dios y luego negar su comisión. Párrafo 57, por último. Miremos a algunos de aquellos que Dios envió y demos cuenta que si él tiene, que él siempre identificó a sus creyentes. Fíjense, tenemos a Moisés. Moisés tenía un llamamiento en su vida, eso es verdad. Pero él todavía no había sido enviado. Él pensó que había sido enviado y miren cómo fracasó. Pero cuando Dios lo envió desde la zarza ardiendo, cuando él estaba en la presencia del seminario de Faraón, él salió con sus credenciales. Eso no funcionó. Dios no reconoció eso. Miren, él fue allá y mató a un hombre sin ser comisionado para hacerlo y tuvo que huir de Egipto. Y él fue allá y ahogó a todo el ejército egipcio con la comisión para hacerlo y nada se dijo al respecto. Esa es la diferencia. Mató a un hombre y tuvo que huir. ¡Oh! ¿En qué condición tan mala se encontraba? Porque lo hizo sin una comisión. Pero él fue allá con una comisión y ahogó a todo el ejército. Le dio gloria a Dios al hacerlo. Ven, amén de Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la confirmación de la comisión, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 58 al 62. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 58. ¿Cómo Dios hace que la gente actúe ridícula? Ese anciano, ahora dignificado, había salido de allí con toda clase de títulos universitarios, pero yo, él no pensaría hacerlo, siendo entonces de 80 años de edad. Y a la mañana siguiente, ahí va él, rumbo a Egipto, con su esposa sentada ahorcajada sobre una mula, con su hijo en la cadera, yendo ahí, con esa enorme barba siendo soplada por el viento de esa manera, y una vara torcida en la mano.
¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Y la cosa es que lo logró. Correcto. Es igual que un hombre yendo a conquistar a toda Rusia. ¿Qué era eso? Él huyó. Cuando él era un oficial de alto rango, el oficial más alto que había, el que le seguía a Faraón en Egipto. Él huyó de Egipto porque no tenía comisión para librar a los hijos de Israel. Pero luego él regresa como un hombre contra la cosa entera, con la comisión, y lo logró. ¿Por qué? Él tenía una comisión y tenía una confirmación de ella. Él podía probar que Dios lo había enviado. Amén. 59. ¿Con qué lo vas a lograr, Moisés? Con esta vara torcida que tengo en mi mano. ¿Vas a hacer qué? Esta es mi comisión. ¿Qué? Dios me ha dado dos señales para ejecutarlas delante de ellos. Eso es. Él me dijo que fuera e hiciera esto. Dijo, estas señales te seguirán. Si yo voy allá, échala delante de Faraón y mira lo que sucederá. Se convertirá en una serpiente. Luego di, así dice el Señor. Faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés fue allá y la echó al suelo. Los magos vinieron e hicieron la misma cosa. Entonces Dios confirmó su comisión. Su serpiente devoró a las otras. 60. ¿Han pensado alguna vez a dónde se fueron esas serpientes? ¿A dónde? ¿Qué le sucedió a esas varas? Todas ellas estaban en una sola vara. ¿Ven? Ella las devoró. La serpiente de Moisés. Porque, ¿qué era? Era una confirmación. ¿Amén? ¡Aleluya! Él tenía una confirmación de su comisión. Él la llevó a cabo. Él sacó a los hijos de Israel y el Mar Rojo se interpuso en su camino y se dio. ¿Por qué? Él tenía una comisión y una confirmación de ella. Dios estaba con él y obró señales y maravillas. Amén. 61. Pero, ¿dónde? Si un hombre es comisionado por el Dios sobrenatural, entonces el poder sobrenatural de Dios estará con esa comisión sobrenatural. No lo que usted aprenda en PhD, LLD y álgebra y todas esas cosas. Eso confirma su gramática tan fina y su discurso en el púlpito. Cuando usted dice, amén, como un becerro. Pero déjeme decirle algo. Pero cuando usted tiene la confirmación de la comisión de Dios, dada a usted por el Espíritu Santo, entonces estas señales seguirán a los que creen. Disculpen esa expresión. 62. La confirmación. Dios confirmó, porque él era el Dios sobrenatural que dio poder sobrenatural para una liberación sobrenatural. Yo creo eso. Dios hoy no va a librar a su pueblo por medio de educación. Él nunca prometió hacer eso. Él no va a librarlos por medio de teología. Él nunca prometió hacer eso. Él no va a librarlos por medio de teología. Él nunca prometió hacer eso. Él no va a librarlos por medio de la ciencia. Él nunca prometió hacer eso. Él no va a librarlos por medio de la denominación. Él nunca prometió hacer eso. Sino que Él los librará por medio del poder. Amén. El poder sobrenatural de cambiar sus vidas y moldearlos en hijos de Dios. Amén. Moisés tenía una comisión. Él tenía señales para confirmar su comisión. Miren, Jesús, de la misma manera, dijo, estas señales. Moisés dijo, ¿qué puedo yo decirles a ellos? ¿Cómo les diré que el Dios de sus padres me envió? Dijo, ¿qué tienes en la mano? Dijo, una vara. Dijo, échala en la tierra, pon tu mano en tu pecho, sácala, predícale sanidad divina. Esa es una confirmación. Seguro,
Yo te daré dos señales. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos la confirmación de la comisión predical de este mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 63 del 67. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escucha? Sí. Continuando con el mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 63. Miren, eso mismo Dios no puede cambiar. Cuando Él envió a su iglesia a librar al pueblo de esta esclavitud egipcia infernal, que de todas estas cosas que han atrapado a la gente hoy día, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. No tengan miedo de exponer esa palabra allí, porque es la verdad. Es la palabra de Dios. No permitan que el diablo se refute. Las refute, porque no es correcto. Él cumple su palabra, miren. Yo creo eso con todo lo que está dentro de mí. Elías fue enviado, puedo verlo esa mañana. Me imagino que él y Jezabel habían tenido unos cuantos combates. Pero allí venía él ese día, un hombrecito calvo, con su barba colgándole, yendo esa mañana por ese camino que conducía a Samaria. Esos ojos fijos en el cielo, una sonrisa en su rostro, esa vieja vara golpeando el camino. Pero hermano, él tenía, así dice el Señor. Así dice el Señor. Él se acercó a la cara del presidente, o mejor dicho, la cara del rey, y dijo, ni siquiera habrá rocío del cielo, sino por mi palabra. ¿Qué era? Él tenía una comisión. ¿Llovió al día siguiente? No. Él tenía una confirmación de ella, ¿ven? Dijo, sube allá, Elías, y siéntate. Yo he mandado que tengas algunos mozos y siervos que vayan a alimentarte. Así que los cuervos lo alimentaron. Y mientras él estaba allá arriba en el monte un día, el rey dijo, no le presten atención a ese hombre. Yo enviaré 50 hombres allá. Yo creo que él no es nada sino un viejo fanático. No sabemos que él anda. No sabemos que él andaba por aquí hablando de Jezabel, mi esposa, por usar pintura y todo eso, hablando acerca de esta vida moderna. Y viviendo según el ejemplo de la primera dama, como viven muchos de nosotros, gente pentecostal. Sí, eso es correcto. Nuestras mujeres pentecostales, con esos enormes cortes de cabello esponjado y cosas así. Sí, usando pintura, maquillaje, usando pantaloncitos cortos. Y la Biblia dice, es abominación ante los ojos de Dios. ¿Cómo pueden ustedes hacer eso? Correcto, pues, usted sabe, si usted dice ser hermana, usted algo anda mal, si usted puede usar cabello cortado, y la Biblia dice, ahora muchas de ustedes mujeres pentecostales no usan maquillaje, no hay nada en la Biblia acerca de eso, pero luego ustedes se cortan el cabello, y la Biblia dice que una mujer que se corte el cabello es deshonrosa, eso es correcto. Ustedes usan pantaloncitos cortos o esos que son, ¿ven? Lo que sea, parece ropa de hombre. Y la Biblia dice que cualquier mujer que se pone ropa así es una abominación ante los ojos de Dios. En otras palabras, eso huele mal ante Dios, se ve mal. Y luego, si ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, lo es cual Dios. ¿Cómo pueden ponérselos y aún así reclamar que tienen el Espíritu Santo? Pues su propia vida confirma que algo anda mal en ustedes, correcto. Yo sé que eso quema, pero les diré cuál es el problema esta noche. Necesitamos que se nos queme más, es lo que ellos necesitan, más paliza, correcto. El problema es que nosotros fallamos en esas cosas. Hermano, déjeme decirle, usted tiene que aprender su ABC antes de seguir más adelante. ¿Ve usted? Eso es exactamente correcto. Creer siempre que la palabra de Dios está correcta. No importa lo que sea, simplemente compárelo con eso. Sí, Señor. Elías sentado allá arriba en el monte y Dios dijo, mira, tú no vas a ser molestado. Dijo, yo te voy a enviar allá hasta que esa gente se arrepienta. Acab dijo, nosotros no tenemos que arrepentirnos nada.
Ese viejo fanático, él no sabe de lo que habla. Él es uno de esos santos oradores. Nosotros simplemente, dame 50 hombres de lo más selecto, suban allá y bajen a ese viejo fanático. Puedo ver a ese oficial comisionado decir, sí, señor, yo tengo tu comisión, señor, yo lo traeré a él de regreso. Ahí iba él, marchando, el hierro golpeando el suelo, esas grandes espadas y lanzas y 50 hombres de los más selectos de la guardia de Acab al ir subiendo el monte de esa manera. Ahí estaba Elías sentado arriba en ese sol caliente, mirando alrededor así. Ellos dijeron, oye, venimos por ti, amigo. Nosotros tenemos nuestras credenciales aquí. Somos los guardaespaldas de acá. Hemos venido por ti y te vamos a llevar de regreso. Él se levantó, dijo, sí, yo también tengo unas credenciales. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. ¿Qué era? Era una confirmación. Sí, señor. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Rosalía. Continuamos con la lectura, la confirmación de la comisión realizada este mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Para continuar, hermana Di, hermana, párrafo 68 al 72. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 68. En el Monte Carmelo, cuando él tuvo el enfrentamiento entre los dioses falsos y el Dios verdadero, él dispuso el sacrificio, salió allí y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho esto. Predicad la palabra por mandato tuyo, Señor, a todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen, por mandato tuyo. Ahora, Señor, sea manifiesto que tú me dijiste que hiciera esto. Tú me comisionaste para que hiciera esto. Ahora confírmalo, Señor. Y en ese momento, fuego cayó del cielo. Era una confirmación de ella. Él estaba con la palabra. ¿Ven? Dios siempre confirma su palabra. Él da una confirmación de su palabra. Miren, sabemos, oh, cuántas veces sucede eso. Tenemos varios personajes aquí sobre los cuales pudiéramos hablar, pero para ahorrar tiempo, 69. Jesús, cuando él vino a la tierra, ellos dijeron, él siendo un hombre se hace Dios, oh, qué cosa, pues nosotros sabemos quién es él. Él nació ilegítimamente, pues él ni siquiera, nosotros conocemos a su madre, María y a José, ellos tuvieron ese niño. Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean. ¿No creen ustedes que yo soy el Mesías? Las obras que yo hago confirman lo que reclamo ser. Si yo no hago las obras de mi padre, entonces no lo crean. Pero si yo hago las obras de mi padre, entonces crean las obras, aunque no puedan creerme a mí. Esa fue una confirmación. ¿Cómo les cayó eso a ellos? Seguro, dijo. Dios, a quien Dios envía, Dios lo protege. Dios confirma la palabra. Si Dios enviara a un embajador a alguna parte para hacer algo, él tiene que respaldar esa comisión. Esa es la pura verdad. 70. Él dijo, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean. Pero, dijo, las mismísimas obras que yo hago confirman mi comisión. Amén. Eso de seguro les pegó duro. ¿No es cierto? Las obras que yo hago, sí, Señor. Si ustedes no creen, si ustedes no pueden creer que yo fui enviado de Dios, entonces lo que ustedes deben hacer es creer que las obras que yo hago, o déjenme verlos a ustedes hacer las mismas obras. Allí lo tienen. Si ustedes no me creen, eso, oh hermanos, 71. Hubieron algunos de ellos que creyeron en él. Cuando la mujer en el pozo vio su señal mesiánica, ella dijo, nosotros sabemos que el Mesías hace eso. Fue y le dijo a la gente, dijo, venid, ved a quién he encontrado, a un hombre que me dijo los mismísimos secretos de mi corazón. ¿No será ese el Mesías? Natanael, cuando él regresó con Felipe y Jesús llegó ante la presencia de Jesús, y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño.
Miren, él no era un hombre instruido porque conocía la palabra. Él sabía que el Mesías sería un Dios profeta. Así que ellos sabían que Moisés había dicho eso. El Señor vuestro Dios levantará un profeta. Él sabía también que Dios dijo, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor, lo confirmaré. Yo, si lo que dice se cumple, entonces créanlo. ¿Ven? Ellos querían saber si él era o no. Sabían que debía haber un profeta que levantaría para ese tiempo y querían saber quién era él. 72. Así que él llegó ante la presencia de Felipe y Felipe le dijo qué hacer. O mejor dicho, Felipe lo llevó a la presencia de Jesús. Y cuando él llegó frente a Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo me conociste, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Esas eran sus credenciales. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Didi. Dios bendiga la lectura. Continuamos con la confirmación de la comisión. Este mensaje fue predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 73 al 77. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje de la comisión. Cuando él encontró a ella allí parada frente al pozo, él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre, tú te estás saliendo completamente de nuestra tradición aquí. Nosotros tenemos segregación, nosotros los judíos y los samaritanos no tenemos compañerismo unos con otros. Tú siendo un hombre, un judío, y yo una mujer samaritana, ¿cómo es que tú me pides a mi favor que te dé de beber? Él dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y ella dijo, bueno, el pozo es profundo y tú no tienes nada con que sacarla. 74. Él dijo, las aguas que yo doy no están en ese pozo. Siguió y siguió la conversación, siguió por un rato. ¿Ven? Lo que él estaba tratando de hacer era hacer contacto con su espíritu. Entonces él se dio cuenta dónde estaba su problema. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Quería saber quién era él. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, porque cinco has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, me pareces que tú eres profeta. Dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará eso. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró a la ciudad, le fue confirmado a ella. Ella entró a la ciudad y dijo, vení y ve a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el propio Mesías? ¿No es esta una confirmación de que él lo es? Jesús dijo, las mismísimas obras que yo hago confirman mi comisión. Eso es correcto. Dios lo envió. Él iba a ser ese profeta. 75. Ustedes saben, ellos le dijeron a Juan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú uno de los profetas? ¿Eres tú ese profeta que había de venir? Juan dijo, no soy, pero él está parado entre vosotros en algún lugar. Él se probará a sí mismo cuando venga, porque Dios lo vindicará. Esa es la pura verdad. Si un hombre es enviado por Dios, Dios está obligado a vindicar a esa persona. Eso es exactamente correcto, de que él ha sido enviado. Oh, sí, una confirmación. 76. El hombre que nació ciego tenía un testimonio muy convincente de que él era el Mesías. Miren, el pobre hombre, él no, cuando todos aquellos teólogos lo atraparon allá en la multitud y dijeron, oye, nosotros sabemos que tú naciste ciego, dijeron, sabemos que ni siquiera tenía globos oculares en las cuencas. Dijeron, nosotros sabemos que tú naciste ciego.
Él le dijo, ¿quién te sanó? Y él dijo, el hombre me dijo que yo fui sanado. Dijo, yo sé que él me sanó. Dijo, yo lo sé. Dijeron, bueno, mira, ese hombre es un pecador. Nosotros sabemos que él es un pecador porque no se unió a nuestra organización. Él no vino a nuestra manera. Él no enseña nuestra doctrina. Él está en contra de nosotros. Dijeron, nosotros sabemos que él no puede ser de Dios. Sabemos que hay algo mal en él porque él no está de acuerdo en nosotros. Dijeron, ese hombre es un pecador. Miren, ese pobre ciego no podía discutir sobre ese punto. Él no era un teólogo. Él no podía discutir sobre ese punto. Él dijo, miren, pero él tenía un argumento muy convincente también. Él dijo, si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, amén, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 77. Yo he oído a la gente decir que esto era un montón de gente loca. La gente me decía, cuando yo recibí el Espíritu Santo, que me volví loco. Bueno, si eso es correcto o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido un pecador, ahora soy salvo. Eso es correcto. Habiendo yo estado perdido, ahora me encontró. Ustedes lo pueden llamar fanatismo o lo que quieran llamarlo. Pero es una confirmación para mí de que Él todavía es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Correcto, ¿sí? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir de los párrafos 78 de este mensaje, la confirmación de la comisión predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido, Señor, estar firmes como soldados de la patria celestial, cumpliendo tu misión, oh Padre amado, cuando tú estabas aquí en la tierra. Tú mismo dijiste a los apóstoles, a Juan, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Oh, Padre amado, entonces solamente es creer tu palabra y poner en manifestación, oh Señor. Muchas gracias por este privilegio de este glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir, oh Padre, a existencia, Señor. En este punto llamado espacio, Señor, nos encontramos aquí en este punto de la tierra para cumplir tu misión, Señor, tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Esa es nuestra realidad, oh Padre. Sabiendo de que este mensaje glorioso, así como en todos los tiempos, en el tiempo y la sazón, tú enviaste mensajes, de la misma manera en este último tiempo tú enviaste, Señor, a revelar todos los misterios que estaban escondidos para sabios y entendidos, Señor, pero a través de nuestro profeta tú lo has revelado, Señor, a los pequeñitos que quieran aprender, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Oh, Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más que tú nos brindes, Señor, estar en esta tierra, retornaremos nuevamente, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente, Señor, agradecidos de tu presencia, de tu palabra, de tu Santo Espíritu, nos despedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente.
de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ved los patos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti
te salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver juntándose antes del vuelo. Vengan a ver una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos siguen al Cordero por donde quiera. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la enseñará y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
donde quiera.